Hoy os voy a contar toda la historia de la antigua Roma pasando por todos sus periodos. La monarquía, la república y finalmente el imperio romano. Además, al final hablaré también de la filosofía romana y la mitología romana. ¿Preparados? ¡Pues empecemos! En la primera parte de este vídeo os hablaré del origen de Roma, de los pueblos itálicos, de los etruscos y finalmente de la monarquía romana. Esta península con forma de bota situada en el centro-sur de Europa es Italia. Se sabe que ya desde el Neolítico estas tierras acogieron a muchas gentes diferentes, que comenzaron a instalarse allí y formaron aldeas, y más tarde culturas con rasgos comunes como la cultura del vaso campaniforme, luego la cultura de terramaras y más tarde gentes de la cultura de los campos de urnas. Por ejemplo, el norte estuvo habitado por los ligures, de los que apenas se sabe algo. En la zona de la actual Toscana estaban los etruscos. Se cree que esta gente pudo haber venido de oriente, quizás de Anatolia, y que eran lidios emigrantes. Otra teoría dice que eran autóctonos de la Toscana, descendientes de la cultura de Villanova, a su vez relacionados con los campos de urnas. Lo más aceptado actualmente es que tanto autóctonos como emigrantes se mezclaron. Eso explicaría su idioma preindoeuropeo y a su vez sus costumbres parecidas a los griegos. Eso sí, el alfabeto etrusco se sabe que proviene del fenicio, y el alfabeto latino, es decir, el nuestro, vendrá de este. No se rompen la cabeza con las letras, ¿eh? Una de las primeras grandes culturas de Italia fue la nurágica, que habitó en la isla de Cerdeña durante la Edad del Bronce. Los nuragas construyeron los mayores monumentos megalíticos de Europa. Se trataba de unas enormes torres cuya función aún en día está en discusión. También había templos y tumbas para gigantes. De estas tribus saldrían los corsos y los sardos. Pero los pueblos más importantes van a ser los de origen indoeuropeo. Los latinofaliscos, los oscosabinos, los ecuos, los volscos, los umbros, los vénetos, etc. Toda esta gente forma lo que conocemos como pueblos itálicos o ítalos. ¿Qué esto? ¡Dime esto! ¡Testa, di testa! ¡Di testa, testa! Ellos se autodenominaban los Rasena, pero todo el mundo los conoce como etruscos. Fueron buenos comerciantes por vía marítima, de hecho construyeron grandes barcos y también destacaron por su orfebrería y comercio con estaño o hierro. Sus casas eran de arcilla y reservaban la piedra para sus templos, muy del rollo griego. Tenían ciudades amuralladas y ordenadas en estilo damero. Los arúspices eran sus sacerdotes y básicamente se dedicaban a adivinar el futuro mirando rayos o tripas de animales sacrificados. Profesional. Muy profesional. Muchos de sus dioses, como Tinia, Uni o Menfa, acabarían sincretizados en dioses griegos, que a su vez darían lugar a los dioses romanos, Júpiter, Juno o Minerva. Los griegos que visitaban Etruria flipaban un poco, porque las mujeres allí gozaban de una igualdad de autonomía como no se conocía al otro lado del mar Jónico. Podían participar en política, en los juegos, hacer fiestas, heredar, y claro, las sociedades de alrededor, bastante patriarcales, se escandalizaban con ellos. Su expansión por Italia comenzó alrededor del año 800 a.C. Desde la Toscana, los etruscos se hicieron con territorios como el Lacio, la Campania o el Valle del Po al norte, en lo que actualmente conocemos como la región de Lombardía. Pero, ¿cuál era el problema? Que en el sur estaban las colonias griegas como Cumas, Tarento, Siracusa, y el norte estaba tomado por las tribus celtas. Por otro lado estaban los fenicios, que ya se habían instalado en Cartago y estaban tomando Cerdeña. Entre las ciudades más importantes de Etruria estaban Veyes, Caere, Populonia, Clusium y Perusia, pertenecientes a la Liga Etrusca, una especie de alianza entre las ciudades-estado de esta gente. Con la expansión crearon otras ciudades como Alalia en Córcega o Espina y Mantua en el Valle del Po. Al principio, como Roma, fueron una monarquía gobernada por un Lucamón, pero más adelante se convertirían en una república. Pero eso ya sería tiempo después, y ya para el año 280 a.C. no quedaría nada de esta gente, serían absorbidos por los romanos. Ups, spoiler. Año 753 a.C., la fecha de la fundación de la ciudad de Roma supuestamente a mano de los gemelos Rómulo y Remo. Según la leyenda relatada en parte en la Eneida de Virgilio, un troyano llamado Eneas huyó de la guerra de Troya y llegó a Italia. Fundó Lavinio y su hijo Ascanio fundó Alba Longa. Los famosos Rómulo y Remo serían los descendientes de estos. Leyendas aparte, Roma fue fundada a orillas del río Tíber, en una colina conocida como Palatino. El Palatino no era la única colina, había otras seis. Fue en esta zona donde diferentes
diferentes tribus latinas, etruscas y sabinas se fueron uniendo hasta conformar la Liga de los Siete Montes. A esta gente se les llamaría a partir de ahora romanos. ¡Animémonos! En la sociedad romana había diversas clases. Había una clase aristocrática, los gentiles o patricios, familias descendientes de algún antepasado mítico. Muchos de ellos acababan en puestos de poder, como en el Senado. Por otro lado estaba la plebe, los plebeyos, las clases más pobres, carentes de derechos que se dedicaban al comercio, a la artesanía o a la ganadería. Eran hombres libres, pero no participaban en política y tampoco podían casarse con patricios ni formar parte del ejército. Durante la República la cosa iría cambiando. También había clientes, gente bajo la protección de un patricio, y finalmente estaban los esclavos, gente ni libre ni con derechos. El esclavo liberado se llamaba liberto. El sistema de gobierno de esta Roma recién nacida fue la monarquía. Aparte del poder político, este rey, o rex, también tenía el poder militar y religioso, pues era jefe de los augures, que eran como los sacerdotes adivinos de la ciudad. Este rey tenía un consejo, el llamado Senado, formado por los ancianos patricios, los senex, y además había una asamblea curiada, en la cual la gente que se podía permitir ir a la guerra, es decir, los patricios, se reunía en la colina del Capitolio para votar leyes, declarar la guerra o hasta elegir al rey. Eso no lo sabía. Realmente, quién podía votar y qué se podía votar está todavía bastante en discusión, ya que no han quedado demasiados datos de la época. Lo seguro es que cada una de las tres tribus originarias de Roma estaba dividida en 10 curias, y cada una aportaba 100 infantes y 10 jinetes al pequeño ejército que se habían montado. En total, 3.000 soldados de infantería y 300 a caballo. ¡Queremos ver violencia! ¡Queremos ver violencia! Como ya digo, según el mito, el primer rey de Roma fue Rómulo. La aldea se fue llenando de gente, pero el rey vio que apenas había mujeres, así que invitó a los sabinos a celebrar juegos y raptaron a sus mujeres y a ellos les echaron. Los romanos se casaron y tuvieron hijos con ellas, y el cabreo de los sabinos llevó a estos dos pueblos a una guerra que acabó con las mujeres poniendo paz y orden. De hecho, se formó una diarquía, donde Rómulo gobernó junto al líder sabino Tito Tacio, que no duró mucho, pero bueno, ahí estuvo. El segundo rey de Roma fue Numa Pompilio, un tipo muy religioso y muy pacífico. Instituyó el colegio de pontífices y levantó los primeros templos a los dioses romanos. Por ejemplo, el de Vesta, la diosa del hogar, en cuyo templo había una llama custodiada por vírgenes que vigilaban que no se apagase. O el templo de Jano, cuyas puertas abiertas indicaban que estaban en guerra, mientras que las puertas cerradas indicaban paz, algo que no pasó mucho en la historia de Roma. Todos los días pim pam con cariño. Después vino Tulio Hostilio, un tipo muy guerrero que se dio de leches contra ciudades etruscas como Veyes o Alba Longa, la cual destruyó. Pero no todo su reinado fue destrucción, pues levantó el edificio de la Curia Hostilia, donde se reuniría el Senado por muchos siglos. Como Tulio debía de pasar mucho de los dioses, Júpiter, el Zeus romano, le envió una plaga y después un rayo que acabó incinerándole. Y a tomar por culo. Anco Marcio, su sucesor, fue todo lo contrario. A él se le debe la construcción del puerto de Ostia, pocos kilómetros de Roma. Allí se instalaron las primeras factorías de salazón, un método para conservar los alimentos durante más tiempo. La sal era importantísima para esta gente. De hecho, la palabra salario viene de la paga en sal que se le daban a los romanos para que pudieran conservar sus alimentos. ¡Qué cosas! ¡Qué inventos! El quinto rey de Roma fue Tarquinio Prisco, posiblemente de origen etrusco, pero que fue adoptado por su antecesor. Con este hombre llegaron grandes reformas a Roma, que ya se iba convirtiendo en una ciudad. Para empezar, comenzó a construir el Foro Romano, un lugar de ocio y reunión. También un sistema de alcantarillado, la Cloaca Máxima, y un templo a Júpiter en la colina del Capitolio. Amplió el ejército a casi 7.000 efectivos. También el Senado a 300 miembros para meter a gente de tribus etruscas que habían conquistado, y finalmente creó unos juegos deportivos romanos, al estilo greco-etrusco. Para ello construyó el Circo Máximo para las carreras de caballos. Su yerno, Servio Tulio, se convirtió en el sexto rey de Roma y usó todos los botines ganados a los etruscos para construir el templo a Diana en el Aventino. Se creía que también hizo las murallas de la ciudad, pero parece que aún tardarían dos siglos en construirse. Al igual que hizo el griego Solón en Grecia unos años antes, Tulio instauró una especie de timocracia. En esta nueva constitución, los romanos iban a estar divididos en 5 clases según su riqueza, y no por lazos de sangre como hasta ahora. Se creó entonces la Asamblea Centuriada, que funcionaba tanto como censo, como asamblea y como sistema de reclutamiento para las falanges, basadas todavía en los oblitas griegos. Además, las tres tribus clásicas de Roma fueron sustituidas por 4 urbanas y alguna más rústica en las afueras. Veremos el funcionamiento de esta asamblea más en detalle en el próximo episodio. ¡Qué emoción!
Durante su reinado tuvo lugar la batalla de Alalia, que enfrentó a las tres grandes potencias mediterráneas de la época. Los cartagineses, aliados con los etruscos, lograron cortar el paso hacia el Mediterráneo occidental a los griegos foceos. Esto dejaría aisladas algunas colonias griegas, como Emporion o Sagunto, y también dejó aislada la Tartessos de Argantonio, que caería pronto. Servio Tulio fue asesinado por el marido de su hija, Tarquinio el Soberbio, que se hizo con el trono. Como bien dice su nombre, Tarquinio era muy soberbio y no soportaba que los etruscos fuesen la potencia más pepina de aquellos años. Para perpetuarse en el poder recurrió a corruptelas y hasta asesinatos, y llevó a Roma a librar grandes guerras contra sus vecinos. Pero la gota que colmó el vaso para el hastiado pueblo romano fue cuando permitió que su hijo violase a una patricia esposa de su sobrino llamada Lucrecia, que luego se suicidó. Un familiar de esta, Lucio Junio Bruto, habló con el Senado y juntos decidieron que había que expulsar al rey, y eso pasó en el año 510 a.C. Al año siguiente se aprobó una nueva constitución, y ahora Roma pasaría a ser una república bajo el mando de dos cónsules, el ya nombrado Bruto y el viudo de Lucrecia, Lucio Tarquinio Colatino. La idea era repartir el poder para que no fuera acaparado por una sola persona, y además el cargo sería solo de un año. Este sistema democrático, digo oligárquico, duraría casi medio milenio. En esta segunda parte de la historia de Roma hablaré del largo periodo republicano. Empezaré por cómo funcionaba la política romana en aquellos tiempos, y luego pasaré a hablar de las innumerables guerras de conquista que hicieron que Roma pasara de ocupar la pequeña región del Lacio a dominar toda Italia, Hispania, Grecia, el norte de África y la Galia. Después de que el Senado romano expulsase al último rey, Tarquinio el Soberbio, este se alió con el lucamón etrusco de Clusium, Lars Porsena, y juntos decidieron atacar a la recién creada República Romana. Gracias a los griegos de Cumas, los romanos vencieron en la batalla de Aricia. De esta guerra se habla de dos héroes legendarios, Horacio Cocles, que aguantó el avance etrusco sobre el único puente que llevaba a Roma, y Mucio Scaevola, que fue capturado pero impresionó tanto a Lars Porsena que acabó negociando la paz. Venga, chupa, venga ahí, dale, venga ahí. Con paz en la zona del Lacio, los romanos pudieron poner en marcha todas las reformas para democratizar un poquito sus instituciones. Ya no iba a haber un rey, sino dos cónsules gobernando a la vez. Estos eran elegidos anualmente y tenían el poder de vetarse entre ellos. Con esto, ninguno podría acaparar el poder absoluto. La cosa es que sí que esta gente contemplaba el cargo de dictador, que duraba 6 meses no prorrogables y solo para casos de extrema gravedad. El caso es que estos cónsules tenían bastante poder: dirigir al ejército, alistar tropas, convocar al senado y las asambleas, nombrar sacerdotes, proponer leyes, promulgar edictos... Tras los cónsules, la siguiente magistratura más importante fue la de pretor. Durante los primeros años de la república, los cónsules fueron llamados pretores, pero luego se dividieron. También fue una magistratura anual, al principio de 2 y luego de 8. Sus competencias eran más judiciales, como nombrar jueces, aunque también podían sustituir al cónsul si este estaba fuera. En el futuro, los excónsules y expretores podían llegar a gobernar las provincias del imperio bajo el cargo de procónsules o propretores. Después estaban los censores. Este cargo elegido cada 5 años se encargaba de hacer el censo, hecho cada lustro. Elaboraban la lista de senadores, quién podía ser o no, y hasta les vigilaban para que se respetaran las tradiciones y que no hubiera abusos de poder o corrupción. Claro que sí, guapi. También estaban los 4 ediles, 2 ediles curules patricios y 2 ediles plebeyos. Eran una especie de alcaldes policía que también organizaban juegos y espectáculos de su propio bolsillo. Y también se encargaban de la provisión de trigo de la ciudad, la Anona. Finalmente estaban los cuestores, quienes administraban el tesoro público de la ciudad y los archivos. Eran contables, básicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas estas magistraturas van a tener la potestas, es decir, el derecho a convocar y presidir el Senado, multar, realizar edictos, y tanto los cónsules como los pretores van a tener, además, el imperium, es decir, el poder de mandar al ejército, arrestar a gente, juzgar, hacer comicios y auspicios fuera de la ciudad. Además, ninguno cobraba por estos cargos. Ahora toca hablar de asambleas. La más importante era el Senado. Sus 300 miembros eran elegidos por los cónsules hasta el año 318 a.C., donde se decretó que fueran una atribución de los censores. Sus funciones eran aconsejar a los cónsules, ratificar decisiones de otras asambleas, fijar el presupuesto, declarar guerras, control de cultos, crear comisiones judiciales... Los senadores solo podían reunirse si los cónsules les daban permiso, y hasta el año 150 a.C. más o menos, los plebeyos no pudieron formar parte de esta asamblea.
Tras el Senado había tres asambleas populares. Los comicios curiados de los que hablé en el episodio anterior seguían existiendo, pero con tan poco poder que casi desaparecieron. Los realmente importantes eran los comicios centuriados, donde votaban en el campo de Marte las 193 centurias en las que estaba dividida la población romana según el censo, en función de su riqueza. En estos comicios se elegían a los magistrados superiores, cónsules, pretores y censores. También votaban guerras, alianzas, condenas a muerte, al ostracismo, votaban leyes... Esto de las centurias es importante, porque estos comicios servían también para organizar al ejército. El ejército centuriado tuvo muchas reformas a lo largo de su historia. Al principio cada centuria estaba compuesta por 100 hombres, y había solo dos legiones, bajo el mando de sendos cónsules, pero eso fue cambiando con el tiempo. Todos los ciudadanos varones tenían que alistarse, y dependiendo de su renta tendrían un armamento mejor o peor, según las 5 clases sociales creadas por Servio Tulio. Pero algunos soldados pobres perdían dinero si se ausentaban de sus campos de cultivo durante el periodo que durase la guerra. Para paliar esto se creó una ayuda económica llamada estipendio. Qué bonito, Qué bonito. Finalmente estaban los comicios tribales, donde la población, dividida en 4 tribus urbanas y 31 rústicas, elegían a los ediles curules y a los cuestores, entre otros cargos, y también votaban leyes. Aunque esto de los comicios y asambleas pueda parecer muy democrático, en la práctica no lo era tanto. Si una persona vivía lejos de Roma y nadie le avisaba de que había sesión el martes, lógicamente no podía ir a votar. Bueno, votar, esa es otra. En los primeros siglos de la República se votaba por centuria, tribu o curia, y no por persona. Y además votaban primero las centurias más adineradas. Y cuando tenían mayoría se dejaba de votar, dejando a mucha gente pobre sin voto. Y claro, además la corrupción o el clientelismo podían hacer de las suyas con pocas dificultades. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Toda la historia de Roma va a estar marcada por multitud de conflictos bélicos. El primero gordo fue la Primera Guerra Latina, que enfrentó a Roma con sus vecinos y la ciudad acabó siendo la líder de la llamada Liga Latina, un conjunto de ciudades de esta etnia. Casi a finales de esta guerra, en el 494 a.C., los plebeyos más ricos se hartaron de no poder participar en política. No podían tomar decisiones de cosas que a ellos les afectaba en gran medida, y encima los patricios acaparaban todo el ager publicus, es decir, toda la tierra cultivable. Eso era una putada, y encima muchos tenían que servir en el ejército, lo que les hacía perder ingresos y acababan endeudados. Aún no había estipendio. Así que todos estos plebeyos, unos comerciantes más ricos, otros agricultores más pobres, hicieron las maletas y se fueron a un monte cercano a Roma y crearon su propio estado. Tenían sus magistraturas propias y hasta una tríada de dioses para ellos, Ceres, Libera y Baco. Pim, pam, truco, truco. Las hostias entre patricios y plebeyos fue brutal, pero los primeros no podían mantener su estatus sin los segundos, así que a cambio de su vuelta les prometieron una participación más amplia en la política romana. Aquí se crea la magistratura del tribunado de la plebe, para defender los derechos de esta gente. Estos dos tribunos de la plebe eran elegidos por la asamblea de la plebe, concilium plebis, de forma anual, solo entre gente de la clase plebeya. Y ojo al dato, porque podían vetar cualquier decisión de los cónsules. Además también elegían otros cargos como ediles plebeyos. En los años siguientes, los derechos de esta clase plebeya irían aumentando. El éxito es ser un pesado. Por ejemplo, tenemos la Ley de las 12 Tablas, redactada por legisladores patricios y plebeyos, los decemviri. Se habla de derecho penal, como casos de homicidio, y se clasifican los hurtos, y se regulan las indemnizaciones, multas o herencias. En este código no se contemplaba el matrimonio entre las dos clases, pero eso cambiaría unos poquitos años después, tras unas protestas un tanto violentas. Ya en el año 376 a.C., dos tribunos de la plebe crearon las leyes Licinio Sextias. Gracias a esto, uno de los dos cónsules sería plebeyo, y otras magistraturas se abrieron también a esta clase, como el Senado, la pretura urbana, y también se limitó a 125 hectáreas el terreno que podía tener una persona. Los patricios, con sus reticencias, tardaron 10 años en aprobarlas, pero se consiguió, aunque no siempre fueron respetadas. La última gran reforma llegó en el año 287 a.C., con la Ley Hortensia, del dictador Quinto Hortensio, tras una gran revuelta del pueblo que se fue a vivir al Janículo, actual barrio de Trastevere. Esta ley hizo que las decisiones de la asamblea plebeya, es decir, los plebiscitos, tuvieran valor de ley para todos. Con el tiempo ya no sería importante la cuestión de nacimiento, y los ricos, tanto patricios como plebeyos, formarían los optimates, opuestos a la clase más pobre, los populares. En estos años, Roma introdujo una moneda propia, el as de bronce. 10 ases eran un denario de plata, que equivalía más o menos a un dracma griego, y 2,5 ases era un sestercio. Luego estaban la mina y el talento, de origen griego, medidas de volumen. Esta última equivalía a casi 30 kilos. A mí háblame de pesetas. Finalmente vamos a hablar de nombres y apellidos. Los romanos tenían un praenomen, como nuestro nombre de pila. Un nomen, nombre de familia, el apellido, y un cognomen, un apodo, que no tenía por qué ser hereditario. Cayo Julio César, por ejemplo, se llama Cayo, de la familia Julia, y apodado César. Algunos dicen que el mote le viene de cabellera, porque tenía calvicie incipiente. Sí. Sí.
Sin duda, los enemigos de la Liga Latina fueron la tribu de los ecuos, volscos, oscos y umbros, que pastoreaban por los montes apeninos y asaltaban los carros por la vía salaria. Con el tiempo irían desapareciendo y asimilándose a la idiosincrasia romana. Los verdaderos enemigos de Roma eran los etruscos. Con ellos comenzaron tres cruentas guerras conocidas como las guerras contra Veyes, la ciudad más importante de esta gente. La primera guerra contra Veyes fue un desastre para Roma, pues durante la batalla de Crémera fue masacrada una familia patricia entera, la de los Fabio. Bueno, solo quedó uno que estaba en su casa. ¡Cobarde! Además, los etruscos les quitaron la ciudad fronteriza de Fidenas. Pero las cosas no iban a quedar así. Después de 40 años de relativa paz y el asesinato de varios embajadores romanos en Fidenas, derivó en la segunda guerra contra Veyes. Este conflicto permitió a Roma recuperar su querida Fidenas, vender a sus ciudadanos como esclavos y paz y calma por 20 años. Pero es que con Veyes a pocos kilómetros de Roma, la amenaza continuaría, así que durante la tercera guerra contra Veyes la asediaron durante más de una década hasta que por fin cayó. Con Veyes destruida, Roma se expandió un poco por el Lacio, saliendo de su zona de confort. Un pequeño paso para Roma, un gran paso para la cultura occidental. Los etruscos seguirían molestando de vez en cuando, pero curiosamente se aliaron con los romanos alrededor del 390 a.C. Y diréis, ¿por qué? Porque llegaban los galos por el norte. En ese año el líder Senombreno saqueó Roma mientras la gente huía o se guarecía como podía en los templos del Capitolio. Fue un palo bien gordo. Tras echar a los galos, Roma necesitó bastante tiempo para recuperarse. Hubo una reforma urbanística potente y se construyeron murallas alrededor. Las luchas esporádicas contra itálicos y sobre todo con la ciudad etrusca de Tarquinia se sucedieron hasta el año 343 a.C., cuando comenzó la primera de las tres guerras samnitas, que acabarían con Roma dominando todo el centro de Italia. Por un lado, los romanos se aliaron con los griegos de Capua cuando los samnitas comenzaron a acercarse peligrosamente a las zonas griegas de la Campania, y así comenzó la primera guerra samnita. Los romanos ganaron y se firmó una paz que no gustó mucho a sus aliados latinos de la Liga, y estalló la Segunda Guerra Latina. La victoria romana hizo que la Liga se fuese a tomar por culo, y que todo el territorio latino del Lacio pasara a ser Roma en el año 338 a.C. Estos latinos se pasarían más de dos siglos reclamando los mismos derechos que los romanos, y lo conseguirían, ya lo veremos. Roma tomó ciudades como Cumas, Neápolis, actual Nápoles, Capua, Anzio. Mientras tanto, los etruscos perdían toda la fuerza que les caracterizó en los siglos anteriores. Etruria ya no era la reina del mambo en Italia, y al otro lado del mar Jónico, un joven Alejandro Magno empezaba a conquistar Persia. No pares, sigue. El resentimiento de los samnios derivó en una segunda guerra samnita que duró más de 20 años. Roma fue derrotada en muchas batallas, la más célebre la batalla de las Orcas Caudinas, donde los pobres soldados acabaron acorralados en un desfiladero y tomados como rehenes. Tras esta batalla se decidió abandonar la táctica oblítica griega y crear la legión romana que todos conocemos. Yo soy cinturón negro karateka. Aquí entra en juego la táctica manipular. Los manípulos eran unidades más maniobrables y flexibles de soldados. En cada legión, comandada por un cónsul, había 30 manípulos de 120 soldados cada uno, dividido a su vez en dos centurias de 60 hombres comandadas por un centurión, y junto a él su segundo, el optio. Y también estaba el signifer, que era el que llevaba la enseña de la centuria. En primera línea estaba la infantería ligera, los vélites, los más pobres, y en los flancos estaban los équites, la caballería, la clase más rica de la sociedad romana. Después había tres líneas de infantería pesada, ordenadas de más jóvenes a más veteranos, los astati, los príncipes y los triari. Roma también tenía una pequeña flota, aunque no era muy buena, todavía. ¡Que nos vamos a ahogar! Además, el cónsul Apio Claudio creó la Vía Apia, una carretera que conectaba Roma con Capua y otros pueblos de la Campania. Con ello logró mejorar las comunicaciones y la rapidez para mover a sus tropas. Gracias a ello ganó la guerra, y Roma duplicó su tamaño, logrando una salida al mar Adriático. Como curiosidad, este tipo construyó el primer acueducto de Roma, el Aqua Apia. La tercera guerra samnita fue el último gran conflicto de Roma contra los pueblos ítalos. Viendo la supremacía de los romanos, los samnitas y los umbros se aliaron con etruscos y galos para recuperar sus territorios, pero no fueron suficientes para vencer a las legiones y Roma pudo consolidar su poderío por todo el centro italiano. En el año 287 a.C. ocurrió la sedición del Janículo ya mencionada, y por el año 280 Etruria desapareció para siempre y Roma tomó su control. Ahora los romanos eran los putos amos del barrio, pero justo ese mismo año llegó un griego del reino de Piro a tocar los cojones. Era Pirro. Habían comenzado las guerras pírricas.
Las guerras pírricas empezaron por un conflicto diplomático regional. Roma y la colonia griega de Tarento habían pactado nada de barcos en el Golfo de Tarento, todo correcto, pero luchando contra los lucanos, los romanos enviaron algunos barcos, que fueron hundidos por los tarentinos. Roma le declaró la guerra y Tarento pidió ayuda a Pirro de Piro, que tenía ganas de ser el Alejandro Magno de Occidente. La historia, en cambio, le recordaría por dar nombre a las victorias pírricas, es decir, ganar una batalla pero con tantas bajas que casi era una derrota. Él mismo dijo, una victoria más como esta y nos vamos a tomar por culo. Una de ellas fue la batalla de Heraclea, donde los romanos se acojonaron porque no habían visto nunca elefantes. Debieron de flipar mucho. Tras eso, Pirro intentó negociar con Roma un reparto de Italia, pero senadores como Apio Claudio dijeron que nanay, y la guerra siguió. Pim, pam, pim, pam, pum, bueno. Luego la ciudad de Siracusa pidió ayuda a Pirro contra Cartago, y este acudió a Sicilia. Los cartagineses entonces se aliaron con Roma, y Pirro, viendo cómo muchas de las colonias griegas se apichonaban y desertaban, acabó largándose de allí. Esta guerra acabó con la batalla de Benevento. Gracias a los consejos de los púnicos, los romanos lograron derrotar a los elefantes griegos lanzándoles flechas y hasta cerdos prendidos en fuego. Los paquidermos se volvieron locos y comenzaron a destrozar a las tropas epirotas. ¡A tu casa! Muchas colonias griegas fueron cayendo en manos romanas, como Tarento o Brindisi, que se convertiría en un puerto muy importante. Para el año 270 a.C., toda la península itálica pertenecía a Roma. Ahora solo quedaba un gran enemigo amenazando sus fronteras, Cartago. Roma había logrado expandirse por prácticamente toda la península itálica tras vencer a Pirro de Piro gracias a su alianza con Cartago. Pero este frágil pacto estaba a punto de romperse debido a un grupo de mercenarios itálicos llamados Mamertinos. Estos Mamertinos, antiguamente bajo las órdenes de los griegos de Siracusa, se habían quedado sin curro y decidieron asaltar la ciudad de Mesana, actual Mesina, esclavizar a su gente y convertirla en su base para acciones de piratería. Esta amenaza hizo que Hierón II de Siracusa se aliase con Cartago y que los Mamertinos se aliasen con Roma, y la guerra comenzó. Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe. La primera guerra púnica empezó con los romanos tomando Siracusa tras la rendición de Hierón, así como el asedio de otras ciudades sicilianas. Sin embargo, la mayor parte de esta guerra iba a tomar parte en el mar. La flota romana era una porquería comparada con la cartaginesa, con generales como Amílcar Barca o Anón el Grande. Pero afortunadamente un quinquerreme cartaginés quedó encallado y los romanos se lo quedaron, lo estudiaron e hicieron un porrón de copias del mismo. Ahora con una flota potente, las batallas navales comenzaron a ganar relevancia. Una de las más célebres fue la batalla del Cabo Egnomo, tras la cual una parte de la flota romana logró desembarcar en África. Querían ir directamente a por Cartago, pero las cosas salieron bastante mal, y encima la flota de refuerzos se hizo trizas contra las rocas por una tormenta. ¡Qué desastre! Todo pintaba mal para Roma, que casi estaba en la bancarrota, así que optaron por la guerra de guerrillas en Sicilia. Pasaron los años sin muchos avances y comprendieron que lo mejor iba a ser vencer a Cartago en su terreno, el agua. Fue en ese momento cuando supuestamente se ideó el Corvus, un puente levadizo con ganchos para amarrarse a una nave enemiga, abordarla y usar la infantería romana sobre los barcos. La cosa funcionó a las mil maravillas y tras vencer al general Anón el Grande en la batalla de las Islas Egadas, los cartagineses pidieron la paz, una paz con una indemnización tremenda, que suponía la pérdida de Sicilia y más tarde de Córcega y de Cerdeña. Cagada. Además, a Milcar y Anón les estalló la guerra de los mercenarios, que se rebelaron porque se quedaron sin paga, y tras vencerles, Amílcar decidió tomar Hispania para intentar recuperarse un poco. Su hijo Aníbal Barca, según cuenta la leyenda, sería educado tras esta derrota en el odio a Roma. Algún resquemor tiene que tener, es evidente. Después de esto no hubo paz en la República Romana. Los piratas ilirios de la reina Teuta comenzaron una serie de ataques en el Adriático que conduciría a estos dos pueblos a dos guerras ilíricas. En la primera guerra ilírica, los romanos echaron a la reina Teuta y pusieron de gobernador a Demetrio de Faros, cuya ambición le llevó a enfrentarse a Grecia con una flota de piratas, y por ende también a Roma. En esta segunda guerra ilírica, el general romano Lucio Emilio Paulo echó a este traidor con pocas dificultades, y a su vuelta fue nombrado cónsul. Ha nacido una estrella. Demetrio, por su parte, acabó de consejero en la corte del joven Filipo V de Macedonia, y la que liaría con sus consejitos. Por otro lado, una tribu de origen escita se independizó del imperio Seleucida, en lo que ahora es Turkmenistán. Eran los partos, unos guerreros muy fieros que molestarían durante mucho tiempo a los griegos seleucidas y después a los romanos. A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta... Para el año 226 a.C., Cartago había conquistado gran parte del centro-sur de Hispania, y Roma también quería parte del pastel. Ese año se firmó el Tratado del Ebro, que partía el territorio en dos, con la excepción de las ciudades griegas de Emporion y Sagunto, que se quedaban como protectorados bajo el amparo de Roma. Muy poquitos años después estallaría la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal decidió asaltar Sagunto. Realmente tanto Roma como Cartago querían mandanga, y la iban a tener. Aníbal iba a cumplir la voluntad de su padre, pero sabía que un ataque por mar
sería su perdición, así que cogió a casi 100.000 soldados cartagineses e íberos, 12.000 jinetes y 36 elefantes, y todos fueron hacia Roma atravesando los Alpes. Nadie se esperaría que cruzaran aquellos valles nevados, era un suicidio, pero lo lograron gracias a guías galos, que también estaban de los romanos hasta los huevos. Aníbal fue venciendo batalla tras batalla, lo único que perdió fue un ojo. Venció al cónsul Publio Cornelio Escipión en la batalla del río Tesino y al otro cónsul Sempronio Longo en Trebia. En la batalla del lago Trasimeno, el nuevo cónsul Cayo Flaminio y su ejército acabaron muertos y Quinto Fabio Máximo Berrucoso se convirtió en el dictador temporal. Él creó las famosas tácticas fabianas como pequeñas escaramuzas, pero los impacientes senadores querían resultados ya y le cambiaron por Terencio Varrón, que llevaría a Roma una de las peores derrotas de su historia. Los cónsules Varrón y Lucio Emilio Paulo, que como veis fue reelegido, querían acabar con Aníbal de una vez por todas, y fueron con sus ejércitos a las llanuras de Canas. La batalla de Canas fue una de las más sangrientas de la historia, y una derrota tremenda para Roma, que perdió 50.000 soldados, contra menos de 10.000 bajas enemigas. ¡Vaya patacazo! A pesar de las grandes victorias, Aníbal fue incapaz de tomar Roma, ya que ni llevaba maquinaria de asedio, ni logró que la mayor parte de los pueblos itálicos se unieran a él. Los siguientes años se dedicó a dar vueltas por Italia buscando apoyos, porque se iba quedando sin soldados y el Consejo de Ancianos Cartagines no quería saber nada de él. Cornelio Escipión y su hermano Neo decidieron que en vez de ir a por Aníbal directamente irían a por su hermano, Asdrúbal Barca, que estaba en Cartago Nova a punto de enviarle refuerzos. Sin embargo, las cosas no salieron muy bien para ellos y la palmaron. Entonces llegaría el hijo del primero a poner orden, Publio Cornelio Escipión el Africano. Eres un marine con un par de pelotas. Tomó Cartago Nova e hizo que muchos caudillos hispanos se aliaran con él. Tras sus éxitos en Hispania, el general fue nombrado cónsul y decidió ir directamente a por Cartago, aliado con los númidas del rey Masinisa. La táctica funcionó y Aníbal tuvo que volverse a su ciudad natal para defenderla, pero no lo logró y fue en la batalla de Zama donde finalmente fue derrotado. Tras eso Aníbal se tuvo que largar y acabó de consejero para Antíoco III. Estoy diciendo, ¿dónde está interés? ¿Dónde está eso? ¡No me toque! Ahora Roma tenía vía libre en el norte de África y en Hispania, donde comenzarían las guerras celtíberas, que acabarían con la toma de Numancia, que ya conté en un episodio anterior, y las guerras lusitanas, con el enfrentamiento de Roma contra Viriato. Como ya he contado, Demetrio de Faros había acabado de consejero de Filipo V de Macedonia. Al parecer, justo después de la batalla de Canas, el exgobernador de Iliria le comió la oreja al rey para que comenzara una guerra contra los romanos, ahora que estaban débiles, y así comenzó la primera guerra macedónica. Filipo V no fue un enemigo muy duro. Roma logró una alianza con la Liga Griega de Tolia, enemiga acérrima del macedonio, y también con el recién creado reino de Pérgamo de Átalo I. Todo acabó con la paz de Fénice y fin del conflicto. Pero solo 5 años después estalló la segunda guerra macedónica, esta vez comenzada por Roma después de que Atenas, Etolia, Rodas y Pérgamo se quejaran al cónsul Tito V Flaminio de que los macedonios no paraban de violar los acuerdos de paz. Tras menos de 3 años de lucha, Filipo V se rindió tras la batalla de Cinoscéfalos y paz otra vez. ¡Haya calma, haya calma! Los griegos estaban encantados con los romanos, que les habían liberado del yugo macedónico. ¡Qué inocentes! Además, todos los romanos y griegos, hasta Filipo V, se juntaron para echar de Esparta al tirano Navis y recuperar el este del Peloponeso. En 2 años, los griegos vieron que Roma no cumplía ninguna de sus promesas de libertad, y muchos comenzaron a hacer manitas con Antíoco III el Grande, rey Seléucida. Antíoco y sus tropas desembarcaron en Tesalia en el 192 a.C., pero llegaron los romanos y se cargaron a griegos, sirios y lo que hiciera falta, y el rey Seléucida se volvió a Asia. Además, Pérgamo y Rodas se aliaron con Roma y derrotaron a una flota fenicia seléucida dirigida por Aníbal. Escipión el Africano derrotó definitivamente a Antíoco III en la batalla de Magnesia y le pidió que le entregase a su némesis, Aníbal, pero este ya había huido a Bitinia, donde supuestamente se suicidaría 7 años después. ¡No! La tercera guerra macedónica comenzó en el año 171 a.C., cuando un hijo de Filipo V llamado Perseo se coronó como legítimo rey de Macedonia y ordenó echar a los romanos. El cónsul Lucio Emilio Paulo Macedónico, hijo del muerto en Canas, fue allí, dio una hostia a Perseo y le quitó del trono. Macedonia se convirtió entonces en una provincia romana gobernada por este Paulo, que celebró juegos y reparó algunas injusticias, y también castigó a las ciudades que no le habían apoyado, claro está. El historiador griego Polibio fue llevado a Roma como rehén, aunque tuvo muy buena vida. 20 años después, durante la cuarta y última guerra macedónica, el supuesto hijo de Perseo, Andrisco, comenzó una rebelión contra sus dominadores. La cosa acabó en fracaso absoluto. Los griegos acabarían igual, ya que tras rebelarse en la guerra aquea, acabaron dominados. Ahora toda la Hélade era parte de Roma. Además, en el Senado romano había un grupo de senadores, liderados por Marco Porcio Catón, que no paraban de decir que ¡Cartago debe ser destruida! ¿Qué dice este hombre? Se ha vuelto loco. La ciudad tunecina estaba recuperándose económicamente y era un peligro, así que los romanos tuvieron que
que intervenir en la Tercera Guerra Púnica, y el cónsul Publio Cornelio Escipión Emiliano, hijo de Paulo y medio nieto del africano, redujo la ciudad a cenizas. Este tipo llegó a ser muy célebre, especialmente tras tomar Numancia, y repitió como cónsul dos veces, y sin pasar por el puesto de pretor, como dictaban las normas del Senado. Esto causó un poquito de revuelo, pues la mayoría de senadores eran súper estrictos con las normas. Por otro lado, el por aquel entonces rey de Partia, Mitrídates I, comenzó a robar territorios a los Seléucidas y creó una nueva capital para su incipiente imperio, Ctesifonte. Seleucia quedó reducida a Siria, Levante y poco más, y tras las revueltas de los Macabeos, la cosa iría peor para los griegos. ¡Qué ambientazo! Roma se había hecho la dueña del Mediterráneo, pero a un coste muy alto. Muchos soldados volvieron de las guerras a su casa y vieron que sus tierras habían sido destruidas o robadas por aristócratas. También con las nuevas conquistas llegaron más productos del exterior, lo que causó caída de precios. Y luego que en las villas de los ricos usaran mano de obra esclava no ayudaba a una competencia leal. ¡Anda, mi madre! ¡Pues yo no sabía eso! Muchos romanos se empobrecieron y se fueron a las grandes urbes a buscar nuevos trabajos. Aquí la clase de las équites, los ecuestres, que antes eran los ricos que podían mantener un caballo, pasaron a ser hombres de negocios de clase media alta, muchos dedicados a explotar los nuevos territorios, tareas vetadas para los senadores que solo podían dedicarse a la actividad agrícola. Por otro lado, en el Senado se comenzaron a formar dos posturas, la de los nobles ricos, ya fueran patricios o plebeyos, que querían mantener el status quo privilegiado y las tradiciones romanas, los optimates, y los nobles que querían defender a las clases más desfavorecidas, no siempre de forma altruista, sino para conseguir más poder político. Estos fueron llamados los populares. Entonces llegó a política Tiberio Sempronio Graco, un plebeyo adinerado nieto de Escipión africano que se dedicó a luchar por los derechos de los más pobres. En el 133 a.C. llegó a tribuno de la plebe y promovió una ley para que se devolvieran las tierras ocupadas ilegalmente, limitar el ager publicus y el reparto de estas tierras públicas a cambio de un canon anual. La ley fue aprobada gracias al apoyo del cónsul popular Mucio Scaevola, y menos mal que su principal opositor, Escipión Emiliano, estaba fuera en Numancia, junto con Cayo Mario y Yugurta. Y diréis, ¿quiénes son esos? En unos minutos lo sabréis. Aquí, señores y señores, hay mucho tomate. La ley también se aprobó porque echaron a patadas de su cargo a Marco Octavio, otro tribuno de la plebe que no paraba de vetar la ley. Esto fue calificado de anticonstitucional y muchos senadores cogieron una tirria tremenda a Tiberio, pero este ganaba cada vez más poder. La cosa iba bien, sin embargo, durante un motín en el Capitolio, Tiberio Graco y muchos de sus partidarios acabaron siendo asesinados y la reforma abolida. Pero tiempo después, gracias a la mala fama que adquirió el Senado entre la gente tras estos hechos, su hermano, Cayo Sempronio Graco, retomaría lo que él había empezado. Como tribuno de la plebe logró reaprobar la ley Sempronia de su hermano, entre otras muchas, como precios máximos para el trigo, nuevas obras públicas, creación de nuevas colonias para quitarse población de en medio, o conceder la ciudadanía romana a todos los itálicos, que como no la tenían, no se podían beneficiar de sus reformas agrarias. Los optimates, dirigidos por Livio Druso, lograron convencer al pueblo de que si los demás itálicos obtenían esa querida ciudadanía, ellos tendrían menos beneficios. La táctica funcionó y Cayo Graco no fue reelegido tribuno y acabó montando una serie de disturbios violentos. Entonces muchos de sus partidarios le abandonaron y Graco y los suyos, atrincherados en el Aventino, acabaron muertos a manos del cónsul Opimio en el año 121 a.C. Los senadores más conservadores volvían a tener el poder absoluto, aunque no por mucho tiempo. ¡Adiós! El rey de Numidia, Micipsa, murió en el 118 a.C. y su última voluntad fue que su reino fuera dividido entre sus dos ineptos hijos, Aderbal y Eimsal, y su sobrino Yugurta, un tipo que había luchado ferozmente junto con Escipión Emiliano y Cayo Mario en Numancia. ¿Qué pasó? Pues que Yugurta lo quería todo para él y mandó asesinar a sus primos. Aderbal logró escapar y pedir ayuda a Roma, y esta intentó poner algo de paz entre los dos primos. Se repartieron el reino, pero al poco tiempo Yugurta invadió la parte de su primo y le mató a él y a sus fieles romanos en Cirta. Esta acción acabó con una declaración de guerra contra Yugurta en el 111 a.C. La acabas de cagar. Yugurta fue a Roma para comprar la paz sobornando a todo dios con oro, pero acabó metiendo la pata y la guerra continuó. En la batalla de Sutul, el cónsul Postumio Albino perdió y al año siguiente llegó a África el cónsul Quinto Cecilio Metelo. Tras algunos combates, en el 107 a.C. fue relevado por su mano derecha, Cayo Mario, un popular que se convirtió en el héroe de esta guerra. El tipo había luchado en Numancia y, como era un homo novus, es decir, el primero de su familia que iba a hacer carrera en política, tuvo que casarse con una joven de la familia de los Julio para poder llegar a cónsul y estar al mando de las tropas. Yugurta se había aliado con su suegro, el rey Boco I de Mauretania, la actual Marruecos, sin embargo,
embargo, Cayo Mario tenía un arma secreta, a su cuestor Lucio Cornelio Sila. Muy diplomático el chico, logró convencer a Bocco primero de que entregase a Yugurta. La cosa funcionó y Sila logró capturarle y llevarle a Roma. Recordad a este Sila porque va a ser muy importante en el próximo episodio. Atención. Aunque se podría decir que Sila había puesto fin a la guerra de Yugurta, Cayo Mario se llevó toda la fama y aquí empezó su enemistad. Tras esto, Mario se fue a la Galia a luchar contra pueblos cimbrios y teutones en las guerras cimbrias. Lo hizo tan bien que repitió en el cargo de cónsul 5 años seguidos, incluso sin estar presente en las elecciones. Mario sabía que el gran problema de Roma no estaba fuera, sino dentro de sus fronteras. Por ello trató de combatir la corrupción y profesionalizó al ejército. Con esto se creó un ejército permanente y ahora todos podían alistarse independientemente de la renta. Y es que la crisis había hecho que la gente más pobre no pudiese costearse el armamento y los ricos evitaban ir a la guerra. ¿Qué hacer? Pues se les iba a pagar el estipendio famoso, se les iba a dar equipo, iban a poder participar del botín de guerra y tras 25 años de servicio se les daría una parcela de tierra en las provincias como jubilación. Y si el jubilado era itálico, se le daba la ciudadanía romana. ¡Si este país es un chollo! Esto puede sonar muy bien, pero también fue una de las causas de la caída de la República Romana. Los soldados acabaron siendo más fieles a sus generales que al Senado. De hecho, con el tema de la ciudadanía se volvió a armar follón y sus amigos Apuleyo Saturnino y Servilio Glaucia fueron asesinados y él se tuvo que pirar a Oriente. Con la reforma militar de Mario, la legión manipular se cambió por la de cohortes. Una legión eran unos 5.200 soldados, divididos en 10 cohortes de 6 centurias cada una. A su vez, las centurias se dividían en contubernios de 8 soldados, que eran los que compartían tienda de campaña en el campamento. Me quedan como los pajaricos, pero bien. Sano. Cada centuria tenía 80 soldados liderados por un centurión, además de un optio, un signifer y un tesserarius. Cada cohorte eran unos 480 soldados y la primera de todas era más grande, liderada por el primus pilus, y los demás centuriones eran llamados pilus prior. Finalmente, en toda la legión, el cargo máximo era el legado, un senador al mando de todo. Ya no iba a estar un cónsul o un tribuno militar. Este cargo pasaría a ser su segundo, y luego habría otros tribunos menores, generalmente de clase ecuestre. Y por debajo de estos estaba el praefectus. Efectus Castrorum, equites varios y un aquilifer que llevaba el emblema del águila. Eso sin contar las tropas auxiliares conformadas por extranjeros, que eran de lo más variadas. Arqueros, caballería, quien las comandaba era un prefecto de cohorte. Estas reformas militares iban a ser muy importantes, pues se avecinaban 4 guerras civiles y varias dictaduras que harían caer a la República Romana, especialmente gracias a un tipo que nacería justo en el año 100 a.C., Julio César. Tras las reformas de Cayo Mario, los itálicos habían conseguido nuevos derechos gracias a la obtención de la ciudadanía romana. Sin embargo, los nuevos cónsules del año 95 a.C., Lucio Licinio Craso y Quinto Mucio Cébola, expulsaron a todos los itálicos que se habían metido en Roma y les quitaron sus derechos. 4 años después, el tribuno de la plebe Marco Livio Druso trató de devolverles este derecho, pero no lo consiguió. Fue asesinado y estalló la guerra social, que enfrentó a muchos itálicos contra los romanos en busca de sus derechos perdidos. Está la cosa un poquito... Está jodida y peor que se va a poner. Al igual que habían hecho los plebeyos siglos antes, estos itálicos crearon una federación con capital en Corfinium, llamada ahora Itálica, y tras eso asesinaron a todos los romanos de Asculum. Muchos militares fueron llamados a luchar contra los itálicos, como el ahora legado Lucio Cornelio Sila o el ya anciano Cayo Mario. Pero viendo que nuevos conflictos aparecían tanto en Occidente como en Oriente, el Senado decidió conceder la dichosa ciudadanía y acabar con el problema. ¡Toma! Algunos itálicos aún seguían luchando en Nola, pero fueron derrotados por los legados Sila, Pompeyo Estrabón, padre del famoso Pompeyo, y Quinto Cecilio Metelo Pío, en el 88 a.C. Ese mismo año, Sila fue nombrado cónsul junto a Quinto Pompeyo Rufo, y se le presentaron varios problemas bien gordos. El primero era que las clases populares se movilizaron para conseguir los derechos sociales promovidos por el tribuno de la plebe Publio Sulpicio Rufo, a quien se le unió Cayo Mario. Por otro lado, el rey de Ponto Mitrídates VI, descendiente de la antigua nobleza persa, invadió Bitinia, Paflagonia, Capadocia, el sur de Grecia, y encima había ordenado la muerte de todos los ciudadanos romanos de la región. En total, 80.000 muertos. Fue una sangría que merecía una guerra. Los encargados de luchar contra este nuevo enemigo fueron Sila y su lugarteniente, Lucio Licinio Lúculo. Pero la cosa no iba a ser tan sencilla. Mientras Sila estaba con sus tropas en la campaña luchando contra los últimos samnitas rebeldes, Sulpicio Rufo logró que el Senado pusiera al mando del ejército a Mario. Cuando Sila se enteró, cogió a sus tropas y marchó a Roma. Esto es importante porque fue la primera vez que un general usaba la fidelidad de sus tropas para lograr una ambición personal en contra del dictamen del Senado. En resumen, el año 88 a.C. marcó el inicio de la primera guerra mitridática y de la primera
Primera Guerra Civil Romana, entre los optimates de Sila y los populares de Rufo y Mario. No van a encontrar otra fiesta igual. El primero fue asesinado y el segundo logró huir a África. Entonces Sila, con Roma más o menos pacificada, puso rumbo a Oriente. Luchó contra Mitrídates VI en Atenas, luego en Orcómenos y finalmente el legado Flavio Fimbra derrotó a Mitrídates en la batalla del río Ríndaco. Mitrídates imploró paz y perdón y Sila le dejó seguir siendo rey, pero a cambio Roma se hizo con el control de la parte occidental de Anatolia y una buena suma de dinero y barcos. Pero mientras Sila estaba fuera, un general llamado Lucio Cornelio Cinna, casi igual que su rival, logró hacerse cónsul en el 87 a.C. y aliado con itálicos, soldados romanos descontentos y esclavos que había liberado, tomó Roma con ayuda de Cayo Mario. ¡Eres un pesado! Los dos comenzaron un reinado de terror con ejecuciones por doquier. Y no solo mataron optimates, también partidarios suyos que se estaban volviendo demasiado locos con sus vendetas personales. Cayo Mario murió de viejo, pero la tiranía de Cinna duró hasta el 84 a.C., cuando muchos soldados que no querían ir a punto a luchar contra Sila se amotinaron y le mataron. Tras esto, Sila volvió a Roma casi sin oposición, ya que las tropas del cónsul Lucio Cornelio Escipión Asiático desertaron. Marco Licinio Craso, Metelo Pío y un joven Neo Pompeyo fueron los encargados de recuperar Italia y África para Sila, mientras Lúculo estaba de procuestor en Ponto recaudándole dinero para sus campañas. Esta primera guerra civil romana acabó en el año 82 a.C., tras la batalla de Puerta Colina, que tuvo lugar junto a las murallas de Roma. En Puerta Colina, muchos populares y un ejército de samnitas acabaron masacrados. Los supervivientes fueron ejecutados por traición y sus tierras confiscadas. Ahora Sila tenía el poder absoluto, y bajo el cargo de dictador comenzaría un reinado de terror lleno de proscripciones que duraría 3 años. Joder, qué miedo, macho. Se dio poderes extraordinarios y creó una nueva constitución mediante la cual duplicó el número de senadores a 600, tomó el control de tribunales de justicia o quitó muchísimo poder a los tribunos de la plebe, entre otras cosas. Sila no se fiaba ni un pelo de Mitrídates VI y había dejado a Lucio Licinio Murena como gobernador de Asia al mando de 2 legiones. Este vio que Mitrídates estaba formando un nuevo ejército y estalló la Segunda Guerra Mitridática. Tras varios combates, Murena tuvo que largarse de allí y Sila pasó del tema, dejando a Mitrídates en paz. Eso le costaría más tarde una tercera guerra. Sila acabó sus reformas y en el año 80 a.C. decidió retirarse, muriendo poco después. Tras eso, los populares intentaron recuperar el terreno perdido, pero se dieron de bruces con los antiguos oficiales de Sila: Quinto Cecilio Metelo Pío, Marco Licinio Craso, Lucio Licinio Lúculo y Neo Pompeyo. Pero parece que entre los optimates comenzaron a aparecer divisiones más tirando a populares, como lo refleja el consulado de Marco Emilio Lépido, que intentó abolir la constitución silana, pero como el Senado no le dejó, usó al ejército y acabó siendo derrotado por Pompeyo. Además, en Hispania había estallado otra guerra, la Guerra Sertoriana. Quinto Sertorio era un fiel partidario de Cayo Mario, que tras el desastre de Puerta Colina, se fue a Hispania y comenzó una rebelión con la ayuda de los hispanos. Metelo Pío fue el general encargado de derrotarle, pero fracasó y en el año 76 a.C. llegó Pompeyo a ayudarle. Tras unos años de lucha, un lugarteniente de Sertorio llamado Perpena asesinó al tipo y se quedó con sus tropas. Pero fueron derrotados por Pompeyo poco después, y la guerra en Hispania acabó. Y ya con calma aprovechó para fundar la ciudad de Pompaelo, la actual Pamplona. Este es el infierno. No, contra esto no se puede. Poco después, en el Ponto, estalló la Tercera Guerra Mitridática. Y es que Mitrídates VI se había rearmado y aliado con el reino de Armenia de Tigranes II el Grande, su yerno, y quería volver a intentar destrozar a Roma. Esta vez, el casus belli parece que fue el testamento de Nicomedes III, rey de Bitinia, que legaba su reino a Roma, como ya había hecho Pérgamo. El Senado mandó al ahora cónsul Lúculo a por el rey de Ponto, mientras Pompeyo seguía en Hispania. Tras la batalla de Cícico, Lúculo logró hacer que Mitrídates se tuviera que refugiar en Tigranocerta, la capital de Armenia, donde Tigranes fue derrotado. Sin embargo, fueron años duros. Soldados viejetes en tierras lejanas, siendo asaltados por tribus constantemente, al final Lúculo tuvo un motín muy gordo, y Mitrídates logró huir y recuperar el Ponto. ¡No me jodas, eh! Y para empeorar las cosas, a partir del año 73 a.C. tuvo lugar la Guerra de Espartaco. Espartaco era un exsoldado tracio que se había escapado de la escuela de gladiadores de Capua, y junto con otros guerreros fugados y esclavos formó un ejército con el que trató de huir de Italia buscando la libertad. El encargado de destrozarles fue Marco Licinio Craso, con la inestimable ayuda de Pompeyo y de Terencio Barrón Lúculo, hermano del otro Lúculo, tras acabar sus campañas en Hispania y Macedonia respectivamente. Craso logró cercar a los rebeldes en Apulia y les venció. Muchos de ellos fueron crucificados por toda la Vía Apia. No estoy preparado, señor. En el año 70 a.C., Pompeyo y Craso lograron ser cónsules, a pesar de lo mal que se llevaban. Craso le acusaba de llegar siempre al final de una guerra y llevarse toda la gloria. Los dos habían apoyado a Sila, pero con el tiempo se fueron volviendo un poquito más populares, y con ellos en el poder, muchos antiguos derechos fueron devueltos a los tribunos de la plebe y a las clases más pobres. ¡Memeao!
lado de la alegría. En los años siguientes, Pompeyo fue trabando amistad con un senador llamado Cayo Julio César, sobrino de Cayo Mario, y también tuvo que hacer frente a los piratas cilicios, que habían paralizado la importación de trigo a Roma. Después de haberlos barrido, por el año 66, reemplazó a Licinio Lúculo en la guerra contra Mitrídates. Al final, alrededor del año 64 a.C., Pompeyo logró acorralar al rey Mitrídates VI en el Bósforo, y este intentó suicidarse con veneno, pero había tomado tantos para volverse inmune que tuvo que pedir a un esclavo que le matara. Me parece estupendo. Lo tiene más que merecido. Más que merecido. Con esto, los territorios de Roma en Oriente aumentaron una barbaridad, así como la popularidad de Pompeyo. Y no solo eso, Pompeyo además destronó al último rey seléucida, Antíoco XIII, y llegó a Judea, a la que también logró someter después de que el macabeo Hircano aceptase su soberanía. Mientras tanto, en las elecciones del año 65 a.C. se presentó a cónsul Lucio Sergio Catilina, un antiguo partidario de Sila y expropretor de África, al que le gustaba abusar de su poder. A pesar del apoyo de Craso, el hombre no fue ni siquiera seleccionado como candidato, pero los cónsules elegidos ese año acabaron siendo depuestos por corrupción. Los tres parece que se aliaron para asesinar a los nuevos cónsules. Sin embargo, los senadores se enteraron y la protección aumentó, lo que hizo imposible el golpe. Catilina se presentó a las elecciones del año 63 a.C., pero todos desconfiaban de él tras la supuesta conjura, y ganaron el optimate Marco Tulio Cicerón y el popular moderado Cayo Antonio. Catilina se enfadó tanto que comenzó a reunir un ejército para dar un golpe de estado y acabar con Cicerón. Entonces Cicerón se convirtió en dictador y Cayo Antonio y su ejército aplastaron a Catilina y los suyos en la batalla de Pistoia, y el Senado les condenó a muerte sin juicio. Justo ese año llegaba Pompeyo de la guerra en Oriente y el Senado comenzó a conspirar contra él. A esta gente no le molaba nada que un político tuviera mucha fama entre la gente o en el ejército, porque eso llevaba a la monarquía o a la dictadura que tanto odiaban, al poder absoluto. Lo que hizo Pompeyo no se lo esperaron. Nada más llegar a Brindisi, licenció a su ejército y entró en Roma como un ciudadano normal, comenzando en política desde abajo, para que nadie le pudiera llamar el segundo Sila. Teatro del bueno. Pompeyo buscó el apoyo de las clases populares y se unió a Craso, el hombre más rico de Roma en aquel momento, y a un expropretor de Hispania ulterior llamado Julio César, que había sido nombrado Pontifex Maximus pocos años antes. Los tres formaron el primer triunvirato, una alianza para influir políticamente en contra de los optimates liderados por Cicerón. De hecho, en el 59 a.C., César logró llegar a cónsul junto al optimate Calpurnio Bíbulo. Este le puso muchas pegas para probar diferentes medidas para favorecer a sus dos socios, como la creación de nuevas colonias para asentar a los veteranos de Pompeyo o un canon más bajo para los publicanos de Craso en Asia. Al final, César consiguió sus objetivos después de que una lluvia de mierda cayera sobre Bíbulo y se retirara. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. César era un político famosete por sus ideas, aunque le faltaba algo que Pompeyo tenía: un ejército leal y prestigio en la guerra. Así que cuando acabó su consulado, pidió el gobierno de la Galia Narbonense, Cisalpina e Iliria y comenzó a conquistar la actual Francia a los galos. Eso sí, antes de eso se aseguró de poner en el consulado amigos del triunvirato y echar a sus opositores de Roma, como Cicerón o Catón el Joven. Durante esta guerra de las Galias, Julio César se enfrentó a los aquitanos junto a Craso, y a tribus galas muy bravuconas como los helvecios, asentados en Suiza, los seduos, instalados en Borgoña, los vénetos, en la Bretaña francesa, o los arvernos, instalados en la zona de Auvernia. Las tropas de César atravesaron el río Rin, la frontera entre Galia y Germania, y también se dieron de leches contra tribus germanas varias, en teoría para defender a otros galos que se habían unido al romano. Además, César también llegó a Britania, cruzando el Canal de la Mancha, pero no se quedaron mucho. No sé hablar inglés. La situación en Roma tampoco era la mejor. Había crisis, muchas broncas, disturbios y encima el aliado romano Ptolomeo XII Auletes había sido expulsado de Egipto por su hija Berenice IV en el 57 a.C., lo que significaba menos comida para Roma. Pompeyo acogió a Auletes en su casa y mandó al procónsul de Siria, Aulo Gabinio, a poner orden. Lo logró con la ayuda de su jefe de caballería, el joven Marco Antonio, quien conoció a la hija del faraón, Cleopatra VII. El destino les volvería a unir una década después. La pareja del año va a ser, Fue entonces cuando el triunvirato se reunió en Luca para renovar su pacto y hacer que Craso y Pompeyo fueran los cónsules del año 55. Tras eso, los tres se repartieron las provincias por 5 años. Pompeyo se quedaba con Hispania, que gobernó desde Roma, donde comenzó a construir el Teatro Pompeyo, el primero permanente de la ciudad. César se quedó con Galia y Iliria y Craso con Siria. Sin embargo, Craso encontraría su muerte en aquella provincia tan lejana. Luchando contra el Imperio Parto de Orodes II, comprobó de primera mano la alucinante habilidad de los jinetes
espartos de disparar flechas en movimiento. Como Tarzán por la selva. La batalla de Carras acabó con 20.000 soldados muertos, 10.000 capturados, la famosa legión perdida, que supuestamente acabó en la China de la dinastía Han, y otros 10.000 huyendo acojonados liderados por el general Cayo Casio Longino. Entre esto y la muerte de Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, el triunvirato se fue a tomar por el culo. Mientras tanto, César se enfrentaba con un caudillo de los Arvernos que había logrado aliar a muchas tribus celtas contra Roma, era Vercingetorix. Este formidable guerrero comenzó ganando, pero Julio César, junto con su general Marco Antonio, logró arrinconarle en la fortaleza de Alesia, y tras meses de asedio logró hacer que el galo se rindiera. ¿Y qué pasaba en Roma? Pues una guerra de bandas entre el extribuno de la plebe Clodio Pulcro y el aspirante a cónsul Tito Anio Milón acababa con el edificio del Senado ardiendo. Se declaró la ley marcial y se nombró de manera excepcional a Pompeyo como cónsul único. ¡Maravilloso! Este, al ver que la popularidad de Julio César crecía, comenzó a ponerse del lado de los optimates y creó leyes para impedir que César se convirtiese en el cónsul del año 50 a.C., por lo que no podría asignar tierras a sus veteranos y el chollo se le jodería. El Senado le dijo básicamente: venga César, entrega ya tus legiones y vuelve a Roma. ¡Oh, claro, claro! En el año siguiente, uno de los tribunos de la plebe era Marco Antonio, que intentó llegar a un acuerdo con los senadores, sin éxito. Pompeyo y los optimates hicieron frente a las nuevas revueltas y también dieron de leches a algunos tribunos, que se piraron de Roma para ir con César a la Galia. Tras estos actos, la única solución para César era la guerra. Cuando las tropas de César cruzaron el río Rubicón, es decir, que entraron en territorio romano, comenzó la Segunda Guerra Civil Romana. Pompeyo y los senadores huyeron a Grecia después de que muchos soldados cambiaran de bando, y en Roma el máximo magistrado era el pretor Marco Emilio Lépido, que se quedó al mando de Roma junto a Marco Antonio cuando César llegó a la ciudad. César no se quedó mucho en Roma, pronto fue a Hispania a luchar contra tres legados de Pompeyo. En Ilerda logró una gran victoria, y luego fue a Roma para ser elegido cónsul. Después partió hacia Grecia, donde se enfrentó con su viejo amigo en la batalla de Raquio. Pompeyo obtuvo una victoria pírrica, pero poco después César le venció en la batalla de Farsalia, y Pompeyo tuvo que huir al Egipto del niño Ptolomeo XIII, el hermano de Cleopatra, que para ganarse el favor de César le cortó la cabeza. Mañana, Nepidifre. Lo cierto es que César se enfadó por ello, pero decidió hacer de intermediario entre Ptolomeo XIII, Cleopatra y su otra hermana, Arsinoe IV, que malmetía más no poder. Ya conté todo esto en detalle en el episodio del Egipto Ptolemaico, así que iré rápido. Cleopatra se chingó a César, este le puso de reina de Egipto, y su hermano se quedó de rehén en el palacio. Pero claro, él y Arsinoe comenzaron una rebelión en Alejandría que dio la victoria a los romanos, y Ptolomeo acabó ahogado y su hermana apresada. Cleopatra entonces se fue a vivir a Roma con César y tuvieron un hijo, Cesarión. Figura, crack, campeón. ¿Recordáis a Mitrídates VI? Pues su hijo Farnaces, que reinaba en el Bósforo, invadió el Ponto en el año 47 a.C. y comenzó a matar romanos. César tuvo que intervenir y le venció en 0 coma tras la batalla de Cela. Fue aquí donde supuestamente dijo la famosa frase Veni, vidi, vici, es decir, vine, vi, vencí. Y punto y se acabó. Tras eso, César tuvo que ir al norte de África para enfrentarse con Metelo Escipión y el rey númida Juba I, en la batalla de Tapso. Después volvió a Hispania y en la batalla de Munda logró vencer a la última resistencia propompeyana, liderada por su hijo Sexto Pompeyo. Fue allí donde su joven sobrino Cayo Octavio Turino se unió a él tras naufragar su barco en tierra hostil. Ambos se llevarían tan bien que César le haría su heredero. Finalmente, ya en el año 45 a.C., César volvió a Roma como dictador, para supuestamente restaurar la república, como le pedía Cicerón, algo que no ocurrió nunca. Aquí comenzaron un porrón de reformas constitucionales. La elección de la mitad de los magistrados y la atribución de provincias ya no iban a ser por comicios o sorteos, sino a dedo. Y los propretores y procónsules solo podían estar en el cargo 2 años máximo. Aumentó el número de senadores a 900, y allí metió a muchos partidarios suyos, centuriones, legionarios, gente pobre, hijos de libertos, provincianos. Además les quitó el poder de manejar el erario público, los gastos iban a ser decisión de César. También reformó el sistema monetario, el calendario, que apenas ha sido modificado hasta nuestros días, y creó muchísimas colonias, templos y monumentos en Roma, como el Foro de César, donde también levantó el nuevo edificio del Senado llamado Curia Julia, o el templo de Venus Genetrix, considerada antepasada de su familia. Hostia, bonito. El dictador romano no tomó represalias contra sus enemigos políticos, él quería concordia, pero obtuvo más bien conspiración. El Senado estaba molesto por sus coqueteos con la monarquía, y en marzo del año 44 a.C., un grupo de senadores, entre ellos Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, le asesinaron sin piedad a puñalada limpia a la salida de una sesión senatorial. Cleopatra se acojonó al enterarse, cogió al niño y se volvió a Egipto, que estaba un poco en el caos. Una mala tarde la tiene cualquiera.
Con César muerto, Marco Antonio fue elegido cónsul. Sin embargo, César había elegido como sucesor a su sobrino nieto de 18 años, Cayo Octavio. Cicerón vio en el chaval la oportunidad de quitarse a Marco Antonio del medio, ya que estaba intentando hacerse con el control de la Galia Cisalpina. Realmente los comicios se la habían asignado, pero Décimo Junio Bruto, uno de los conspiradores y amiguito de los optimates, se negaba a entregársela. El Senado primero envió a Emilio Lépido, pero se pasó al bando de Antonio, que estaba asediando Mutina, actual Módena. Después ya enviaron a Octavio, pero este vio que iba a ser imposible derrotar a Antonio, así que también se unió a él y marchó sobre Roma sin prácticamente oposición. Octavio, ahora llamado Cayo Julio César Octaviano, vio que tenía muchas cosas en común con Antonio y Lépido, por lo que se aliaron en el segundo triunvirato. Esta dictadura oficial a tres bandas comenzó a desmontar el poderío del Senado y a perseguir a sus opositores. Cicerón, por ejemplo, se quedó sin manos y sin cabeza, y estalló una tercera guerra civil romana contra los asesinos de César, Bruto y Casio, que habían huido a las provincias orientales y estaban armando un ejército. Marco Antonio hasta se reunió con Cleopatra en Tarso para pedirle ayuda y se enamoraron. Con dones a millones, amo. Tras matar a los dos asesinos en la batalla de Filipos, el triunvirato se repartió a los territorios romanos. Antonio se quedó con las provincias de Oriente, Octaviano con las occidentales y Lépido con el norte de África. Y bueno, estaba Sexto Pompeyo que controlaba Sicilia, pero con permiso. La relación entre Octaviano y Marco Antonio nunca fue sencilla. Octaviano se vio obligado a tomar medidas impopulares, como la confiscación de tierras para intentar sobrellevar la crisis económica. Ya no quedaba ager publicus en Italia para asentar a los veteranos, y era mejor confiscar a pueblerinos que cabrear a los soldados. Esto hizo que muchos partidarios de Marco Antonio se le echasen a la yugular, como su hermano Lucio Antonio o su mujer Fulvia. Durante el año 41 a.C., Octaviano asedió Perusia, donde estaban todos los seguidores de Marco Antonio, y a muchos se los cargó, pero entonces llegó Marco Antonio a poner orden. Hicieron las paces, y entonces Antonio se casó con la hermana de Octaviano, Octavia, pero quien le molaba de verdad era Cleopatra. Por otra parte, Octaviano se casó con Livia Drusila, quien tenía dos hijos de otro matrimonio, Druso y Tiberio, quien sería el segundo emperador de Roma. Que es una mosquita muerta que nunca ha roto un plato. En el año 36 a.C., Sexto Pompeyo se les puso farruco y el general Marco Agripa, el mejor general de Octaviano, le venció en la batalla de Nauloco. Otro que se puso farruco fue Lépido, que reclamaba la ahora neutral Sicilia, y los otros dos triunviros le exiliaron. Con esto el triunvirato se acabó. A partir de aquí las tensiones entre Octaviano y Marco Antonio alcanzarían su cenit. Marco Antonio se casó con la faraona y le regaló muchos territorios y vivieron una vida muy loca de orgías. También comenzó una campaña militar contra los partos, que fue un fracaso, aunque el tipo entró en Alejandría de forma triunfal, y repartió sus territorios entre sus hijos Alejandro Helios, Cleopatra Selén, Ptolomeo Filadelfo y entre Cesarión, el hijo de César. A Octaviano se le hincharon los huevos y tras leer el robado testamento de Marco Antonio en el Senado, donde decía que todo iría para Cleopatra, una oriental degenerada según los romanos, Roma declaró la guerra a Egipto. Era la cuarta guerra civil romana. No fue una guerra larga, fue en la batalla de Accio donde las dos flotas enemigas se encontraron. Les fue tan mal a Cleo y a Antonio que los dos abandonaron el campo de batalla, dejando a los soldados a su suerte. Ambos volvieron a Alejandría, pero Marco Antonio vio cómo sus tropas desertaban, y al enterarse de que su amada había muerto, se suicidó. No era cierto, la reina estaba viva, cercada en su palacio, pero sabiendo lo que le esperaba, se dejó morder por una serpiente y ya así murió. Qué bonita historia, ¿verdad? Venga, hasta luego. En el año 30 a.C. acabó la guerra, volvió la paz a Roma y se restauró la república. Pero eso estaba a punto de cambiar. Con Egipto formando parte de las provincias romanas, se pudo enviar mucho trigo a Roma para paliar el hambre de los ciudadanos. Entonces llegó el debate a las calles. La república no funcionaba, todo acababa en guerras civiles y la única forma de evitarlo era un poder único y fuerte. Y entonces todos miraron a Octaviano. En el año 27 a.C. este dijo que devolvía sus poderes y se retiraba, pero los senadores le necesitaban para recuperar la confianza de la gente. Le dieron más poder y fue nombrado Octavio Augusto. A partir de ese año, Augusto se convirtió en cónsul princeps, o emperador para entendernos, y con él nació el Imperio Romano. Con la llegada de Augusto comenzó el periodo del Imperio Romano, donde las instituciones como el Senado dejaron de tener tanta relevancia y se afianzó un poder único al mando de los emperadores. Iremos viendo todas las dinastías una por una hasta la caída del Imperio Romano de Occidente a manos de las tribus germánicas, lo que dio comienzo a la Edad Media. La
La República Romana se había extinguido y ahora el máximo dirigente de Roma era un joven emperador llamado Cayo Julio César Octaviano. El tipo ya desde el comienzo se puso a reformar todo el aparato político del Estado. Las magistraturas y los comicios siguieron existiendo, pero perdieron casi todo su poder. El Senado también vio reducidas sus competencias y sus miembros, que pasaron a ser 600. Los senadores tenían potestad en algunos temas administrativos, legislativos y sobre todo judiciales. Que cada uno haga lo que le dé la joya a la gana. Con Augusto hay dos tipos de provincias. Las senatoriales están bajo control directo del Senado y gobernadas por un procónsul o propretor, mientras que las imperiales están bajo control directo del emperador y controladas por un legado, o en el caso de Judea, un procurador ecuestre y Egipto por un prefecto. El emperador creó también el Consilium Principis, un consejo formado por sus amiguetes para que le asesoraran, aunque también podían asistir algunos senadores elegidos. Entre los soldados veteranos, Augusto se puso una guardia pretoriana de 1000 hombres para que le protegiese. Este cuerpo ya existía desde antes, desde los tiempos de los Escipiones, a modo de escolta. El jefe de estos pretorianos sería el prefecto del pretorio, que iría ganando importancia hasta convertirse en una especie de viceemperador. También organizó un cuerpo profesional de policía y otro de bomberos. Aquí va a haber una desgracia, ¿eh? Con Augusto en el poder volvió la paz tras 4 guerras civiles. Sin embargo, fuera de Italia las cosas eran muy diferentes. El gobierno de las provincias era en gran medida anárquico y había muchos fuegos que extinguir. Uno de los más urgentes fueron las guerras cántabras, que obligaron a Augusto a presentarse en el norte de Hispania en persona y acabar con la resistencia de Corocota y otros caudillos galaicos, astures y cántabros. Tras la conquista completa, Hispania se dividió en 3 provincias, Tarraconensis, Lusitania y Bética, a la que más tarde añadieron Galaecia y Astúrica. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? Augusto era un tipo listo y sabía que no había que meterse con los partos. Envió a su hijastro Tiberio a negociar con Frates IV. Si ninguno cruzaba el Éufrates, habría paz. Y eso hubo durante un tiempo. Además, el rey parto le devolvió las insignias perdidas por Craso en Carras, y eso le dio a Augusto un subidón de popularidad importante, y para guardar estas reliquias construyó el templo de Marte Vengador. Lo siguiente que hizo fue asegurar el Valle de Aosta, un paso por los Alpes que comunicaba con Germania, importantísimo porque por ahí se colaban todos los bárbaros. La guerra con los pueblos germanos les llevó a recorrer toda la zona del río Danubio para usarlo como frontera natural. El joven Tiberio y su hermano Druso tomaron provincias como Retia, Nórica, Dalmacia, Panonia, Moesia y Tracia. Augusto tenía un sucesor claro, Agripa, a quien había casado con su hija Julia. Sin embargo, Agripa la palmó en el 12 a.C. y Druso y Tiberio tenían todas las papeletas para ser los nuevos emperadores. El problema fue que Druso, durante una expedición que llegó hasta el río Elba, acabó muriendo al caerse de su caballo. Entonces parece que Tiberio tuvo que divorciarse de su mujer, Vepsania Agripina, hija de Agripa, y casarse con Julia. A la primera la amaba, a la segunda lo odiaba con toda su alma, pues parece que era muy pendona. ¡No seas rencoroso! El emperador embelleció la ciudad de Roma con muchísimas construcciones, como el Foro de Augusto, donde estaba el ya nombrado Templo de Marte, su mausoleo o el Teatro de Marcelo, dedicado a su difunto sobrino. Por esta época se crearon algunas termas, unos baños públicos y también las ínsulas, que eran básicamente bloques de viviendas. La población había crecido tanto que era muy necesario construir muchas casas en la ciudad. Luego también había barrios chungos como Suburra o el Esquilino, mientras que el Palatino era el barrio de la gente rica y donde se construían los grandes palacios imperiales. De hecho, la palabra palacio viene de Palatino. Oye, documento interesante. Por el 6 a.C., Tiberio dijo que no podía más, mandó a la mierda a Julia y se fue de retiro a Rodas. Entonces Augusto nombró sucesores a los hijos de Julia con Agripa, Cayo y Lucio César. Sin embargo, los dos murieron pocos años después en extrañas circunstancias y Agripa póstumo fue desheredado por gilipollas, y el emperador tuvo que convencer a Tiberio de que volviese. ¡Sí, ahora! Un germano querusco llamado Arminio había luchado en las tropas auxiliares romanas años atrás. Sin embargo, ahora había logrado aliar a muchas tribus germanas para ir en contra de Roma. La masacre llegó en el año 9, en la batalla de la selva de Teutoburgo, donde 3 legiones enteras dirigidas por Publio Quintilio Varo fueron aniquiladas. Fue una derrota tan brutal que Augusto dejó el tema de la conquista de Germania para más adelante, pero murió 5 años después y Tiberio llegó al trono. Tiberio había prometido a Augusto que haría sucesor a su joven sobrino Germánico. Este chaval era un crack en lo militar, pues logró grandes victorias en Germania, con unas legiones que se le habían amotinado, llegando hasta el río Elba, y hasta recuperó las insignias perdidas de Teutoburgo, tras vencer a Arminio y Distaviso en el año 16. Su hermano sería el emperador Claudio, y su hijo el emperador Calígula, pero Germánico jamás llegaría a sentarse en el trono, pues parece que fue envenenado en Antioquía por el gobernador sirio Neo Calpurnio Pisón. Bueno,
un whisky a dormir. Y los problemas crecieron para Tiberio cuando Lucio Elio Sejano, el prefecto del pretorio de Tiberio, comenzó a conspirar y a eliminar adversarios políticos. Entre las víctimas parece que estuvo el hijo de Tiberio, Druso el joven. Tiberio se quedó muy muy jodido y se retiró a la isla de Capri, frente a Nápoles, por el año 26, y gobernó, pero a base de cartas al Senado. Sejano se quedó al cargo de la administración y también de la conspiración, exiliando a muchos familiares de Tiberio y senadores. Sin embargo, un día llegó al Senado una carta de Tiberio acusando a Sejano de traición y este fue condenado a muerte. La madre que os parió. Tiberio siguió de retiro mientras la gente protestaba por su dejadez y también por la matanza de senadores y políticos amigos de Sejano que hizo. Fue en el año 37 cuando Tiberio murió. Unos dicen que murió de viejo, otros que fue asesinado bien por Calígula, hijo de Germánico, o bien por su prefecto Sutorio Macro. El caso es que Calígula y Tiberio Gemelo, el nieto de Tiberio, eran los sucesores legítimos. El pueblo amaba a Calígula, querían un cambio. De hecho, su primer año de mandato fue genial. Había comida para todos, espectáculos, pagas extra... Aquí hay nivel. Sin embargo, una enfermedad que le dejó al borde de la muerte durante su primer año como emperador lo cambió todo. Se dice que se volvió un tarado sanguinario, cruel y pervertido sexual. Incluso llegó a creerse un dios. Veía conspiraciones y por ello se cargó a Tiberio Gemelo. Mientras eliminaba senadores que supuestamente estaban en su contra y confiscaba sus propiedades, contentaba a la gente a base de juegos, banquetes y fiestas. ¡Maquinote! Al tío se le iba la olla, se cargó al rey cliente Ptolomeo de Mauretania durante una visita a Roma solo para anexionarse su territorio, y también emprendió una campaña suicida para conquistar Britania que fue un fracaso absoluto y los soldados acabaron recogiendo conchas. Es cierto que su biografía nos ha llegado de la mano de los senadores a los que tanto perseguía, por lo que es probable que exageraran muchos de estos hechos para que pareciera más loco de lo que era. La gente está muy mal de la cabeza, yo también. Calígula ordenó construir acueductos, como el Aqua Claudia o el Anio Novus, o el Circo de Nerón, que acabaría este emperador. Derrochó muchísimo dinero y acabó dejando las arcas del estado casi vacías, con una población muriéndose de hambre por las calles. Con tanta movida, la guardia pretoriana liderada por Casio Crea decidió en el año 41 eliminar al emperador mientras se celebraban unos juegos, y después matar a su mujer e hija. Los soldados entonces encontraron tras una cortina al tío de Calígula, Claudio, y le nombraron nuevo emperador. Claudio era una rata de biblioteca medio cojo y tartamudo que no importaba una mierda a nadie, y los pretorianos creyeron que sería un títere fácil de controlar para sus intereses. Sin embargo, Claudio era un tipo inteligentísimo. Había estudiado mucho y se convirtió en uno de los mejores emperadores que tuvo Roma, a pesar de que tenía inclinaciones más republicanas. Este nieto de Marco Antonio y Octavia era más partidario de las clases populares que de los senadores y les quitó muchas competencias a estos para dar más derechos a los ciudadanos. Abrió el Senado y unos nuevos ministerios, las oficinas a extranjeros y libertos, sobre todo griegos, y también repartió muchas nuevas ciudadanías romanas. Esto generó algunos complots en su contra. Claudio logró grandes éxitos en Mauretania, Dalmacia, Nórica, Judea, pero quizás lo más destacable fue que logró formar a partir del año 43 los primeros asentamientos en Britania, como Londinium, la actual Londres. Super coreografía, amazing que te cagas energy. No fue un camino de rosas, pues tuvo muchos choques contra las tribus celtas de la zona. La guerra contra el caudillo Catuveyauno Carataco duró casi una década. También tuvo grandes enfrentamientos contra germanos en la zona del Rin. Estas luchas darían popularidad a dos generales que serían emperadores, Galba y Vespasiano. Fue allí donde Claudio fundó la actual colonia en Alemania, llamada entonces Colonia Clara Ara Agrippinensium, en honor a su mujer Agripina la Menor. ¡Ay! ¿No es romántico? Sin duda, los mayores errores de Claudio fueron sus matrimonios. La primera parece que le intentó asesinar, otra murió justo el día de la boda, otra era una ninfómana a la que ordenó ejecutar, con esta tuvo a su hijo británico. Finalmente el emperador fue a casarse con la hija de su difunto hermano germánico, Agripina la Menor, hermana a su vez del difunto Calígula. Agripina había tenido un hijo con su exmarido, Nerón, y pidió a Claudio que lo adoptase para que fuera coheredero junto a Británico, que era un crío todavía. El emperador acabó aceptando y cuando lo hizo la mujer presuntamente le envenenó con setas, y el joven Nerón fue nombrado emperador en el año 54, con 16 añitos. Va entrando una sed y unos calores. Sus primeros 5 años de gobierno no fueron malos, ya que tenía la ayuda de su profesor Séneca, filósofo cordobés muy famoso, y su prefecto del pretorio Afranio Burro, un tío muy legal. Con Séneca y otros artistas e intelectuales del momento comenzó un movimiento cultural llamado Neronismo, de rollo helenístico. Sin embargo, su malvada madre, Agripina la Menor, comenzó una serie de intrigas para tener ella el poder de facto. Nerón acabó asesinando a su hermanastro británico, para que no le hiciera sombra, y se casó con su hermana, Claudia Octavia, y tras esto exilió a su madre, que murió poco después. ¿Esto es que te parece una película de Hico? En el año 60, una reina guerrera y cena, Boudica o Boadicea, se rebeló contra los romanos asentados en Britania. En ese año, la reina y los suyos quemaron muchas ciudades, como Camulodunum, actual Colchester, o Londinium, donde mataron todo lo que tuviera ojos. ¡Pam, pam! ¡Ae! Sin embargo, no pudieron contra el ejército romano en la batalla de Watling Street, que acabó con más de 80.000 celtas muertos. Muchos de
esta tribu tuvieron que huir al frío norte, incluida esta reina. Esa zona llamada Caledonia, la actual Escocia, estaba dominada por otra tribu celta, la de los Pictos. Son gente muy peligrosa. En el año 62, Nerón logró una paz duradera con Partia, pero justo ese año Burro murió y Séneca acabó exiliado acusado de malversación. El nuevo prefecto fue Tigelino, que al igual que su madre le metió ideas muy malas en la cabeza. El Senado cada vez pasaba más de las reformas de Nerón y no se las aprobaban, y entonces al emperador se le empezó a ir la cabeza, mientras asesinaba a los senadores que peor le caían para el pueblo pan y circo. A Nerón le encantaban los juegos, y hasta creó unos propios llamados Neronia. Y es que el emperador se creía un puto dios en la tierra, o al menos eso es lo que cuentan en su biografía. Va puesto hasta las trancas. En el año 64 un gran incendio asoló Roma, arrasando tres barrios enteros que estaban hechos de madera. Muchos le acusaron de haberlo causado él para reformar estos barrios y parece que también el emperador quería construirse un palacio, la Domus Aurea, una enorme obra arquitectónica inspirada en los estilos de Oriente. Sin embargo, ante estas acusaciones, Nerón decidió echar la culpa a los cristianos, cuyo barrio hecho de piedra no se vio tan afectado. Así comenzó una sangrienta persecución contra ellos. De hecho, durante esos años fue crucificado boca abajo el apóstol San Pedro en Roma, por orden del mismísimo Nerón. Pedro fue el primer papa y San Lino el segundo, pero no vivían en un palacio en el Vaticano, sino escondidos en catacumbas. Tierra, trágame. Nerón tampoco se llevaba bien con el judaísmo. En Judea estalló la primera guerra judeo-romana, cuando la gente se enteró de que el procurador romano Gesio Floro había robado dinero del templo. Nerón envió allí a dos generales, Vespasiano y su hijo Tito. Ambos serían emperadores. Pero por si esto no fuera suficiente, el senador Cayo Calpurnio Pisón organizó un complot para asesinar al emperador, y Nerón entonces organizó una purga, entre los que cayó Séneca. El emperador se fue volviendo cada vez más paranoico y hasta mató a su segunda esposa, Popea Sabina, de una patada. La situación se volvió insostenible en el año 68, cuando comenzó una nueva guerra civil. El propretor de la Galia Lugdunense, Cayo Julio Vindex, se levantó en armas para echar a Nerón y poner a Servio Sulpicio Galba, gobernador de la Hispania Terraconense. Vindex fue derrotado por un general llamado Virginio Rufo, pero el Senado nombró a Galba como emperador y ordenó asesinar a Nerón, que acabó suicidándose. Aquí acabó la dinastía Julio-Claudia. Entre junio del 68 y diciembre del 69, Roma tuvo cuatro emperadores diferentes. El Senado nombró emperador a Galba, pero este comenzó a ejecutar a Peña y a subir los impuestos, y le asesinaron en el foro tras 7 meses de gobierno. El ambicioso exmarido de Popea Sabina, Marco Salvio Otón, gobernador de Lusitania, también quería el trono, y lo logró tras la muerte de Galba. Al mismo tiempo, las legiones de Germania proclamaron a su gobernador, Aulo Vitelio, como emperador, y también marcharon hacia Roma. Tras la batalla de Bedriacum, Otón acabó suicidándose y Vitelio se alzó como emperador. El tipo llegó al poder de Roma y comenzó a derrochar todo el dinero en banquetes y en matar a gente que se llamaba como él incluso. ¿Tú crees que esto es normal? Mientras tanto, las legiones de Judea, Siria y Egipto aclamaron a Tito Flavio Vespasiano como emperador. Dejó a su hijo Tito dando espadazos a los judíos y él fue a Roma para echar a Vitelio y hacerse emperador. Y también para rescatar a su hijo menor Domiciano, que Vitelio lo tenía como rehén. Tras la segunda batalla de Bedriacum, las tropas de Vespasiano, lideradas por Licinio Muciano, entraron en Italia y pocos días después Vitelio fue llevado al foro y su cabeza acabó rodando. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Pues que ahora para gobernar no hace falta ni ganarte al Senado, ni al pueblo, ni hacer cursus honorum. Con un ejército potente ya puedes ser emperador. Con Vespasiano acabó la guerra civil y llegó la dinastía Flavia al poder de Roma. Una dinastía no emparentada con Eneas ni con la diosa Venus, sino una provincial itálica que alcanzó la fama gracias a la banca. Vespasiano ya era emperador, restableció la paz y ensalzó al Senado. Su gestión económica fue muy prudente, no hizo gastos excesivos, pero siempre intentó mejorar la vida de la gente. Urbanizó las provincias y mejoró los caminos, lo que mejoró a su vez el comercio. Su primer conflicto gordo ocurrió en la Galia, ya que el pueblo germano de los bátavos, liderados por Julio Civilis, se rebeló contra Roma. Un par de sopapos y fuera. Después envió tropas a Britania para luchar contra Venutius, líder de los celtas brigantes, que también dieron mucho por saco. Más crudo fue el final de la guerra en Judea, que lideraba su hijo Tito. Tras las infructuosas negociaciones del historiador y prisionero Flavio Josefo, las tropas de Tito acabaron destruyendo Jerusalén y su templo, del que solo quedó un muro, el famoso Muro de las Lamentaciones. Se ha pasado tres pueblos. El último reducto rebelde fue la fortaleza de Masada, que costó 3 años en ser tomada por los romanos. Los celotes, liderados por Eleazar Ben Yair, aguantaron hasta el 73, cuando decidieron suicidarse en masa. Vespasiano murió de diarrea en el año 79 y le sucedió su hijo Tito Flavio Sabino Vespasiano,
italiano, Tito para los amigos. Durante su breve reinado, solo estuvo 2 años el pobre, inauguró el Teatro Flavio, mejor conocido como el Coliseo Romano, llamado así por una estatua de Nerón que había enfrente llamada Coloso. Aquí se celebraron muchos combates de gladiadores y también naumaquias, que eran representaciones de batallas navales. En estos 2 años, el pobre Tito solo se comió desgracias. La primera de ellas fue la erupción del volcán Vesubio en la costa de Campania. Esta tremenda erupción destruyó ciudades romanas como Herculano, Estavia y, como no, Pompeya. Muchos restos de estas ciudades han acabado conservándose bastante bien en bolsas de aire bajo el magma sólido, incluso quedaron los huecos donde antes había personas. En la erupción murió el escritor y científico Plinio el Viejo, y uno de los testigos fue su sobrino Plinio el Joven. Luego hubo una epidemia de peste en Roma y un nuevo incendio. Tito fue un emperador muy hospitalario con las víctimas, pero una enfermedad se lo llevó y entonces en el año 81 llegó su hermano pequeño al poder, Tito Flavio Domiciano. Según los historiadores de la época, este chaval parece que estaba muy flipado, se creía un dios y creó un régimen autocrático de terror que se dedicó a perseguir a senadores, filósofos, judíos y cristianos a partes iguales. Pero parece que también hizo cosas buenas, como simplificar la burocracia para hacerla más eficiente o combatir la corrupción de las instituciones. Restauró muchas obras de arte y también construyó nuevos edificios. Acabó el arco de Tito, se hizo un templo, el templo de Vespasiano, y un palacio, el Palacio Flavio en el Palatino. Y hasta instauró nuevos juegos, los Capitolinos, donde había carreras de carros y un concurso de música. Aunque aumentó el número de legiones a 30, Domiciano no tenía ningún interés en meterse en guerras para expandir el imperio, pero se vio envuelto en movidas chungas cuando tribus del norte de Britania y Caledonia no paraban de acosar a los romanos. El gobernador de la zona, Julio Agrícola, obtuvo grandes victorias sobre ellos. También a lo largo del Rin, Domiciano construyó la Limes Germanicus, una red defensiva para evitar asaltos de catos y otros pueblos germanos. No van a pasar, hijos de puta. Por otro lado, los dacios comenzaron a atravesar el río Danubio entre el 86 y el 89 para causar el caos. El conflicto acabó con Domiciano y el rey dacio de Cébalo pactando que a cambio de mucha pasta al año les dejarían en paz. Esto acabaría siendo contraproducente años después. Finalmente, en el año 89 llegó la rebelión de Lucio Antonio Saturnino, el legado de Germania Superior, que no duró mucho, pero volvió a Domiciano aún más paranoico. Sería en el año 96 cuando una conspiración palaciega acabaría con la vida de este dictador. El Senado puso entonces como emperador a Marco Cocello Nerva, un reputado senador que murió al de 2 años. Tras él sería elegido emperador Trajano y con él llegaba al poder la dinastía de los Antoninos, con la que Roma alcanzaría su mayor gloria. Tras el asesinato de Domiciano en el año 96, el Senado puso al mando de Roma al anciano Nerva, que murió al cabo de 2 años, dejando paso a los emperadores de la dinastía de los Antoninos. El primero de ellos fue Marco Ulpio Trajano, un valiente general que había nacido en Hispania, muy cerquita de la actual Sevilla, y que había aplastado la revuelta de Saturnino y servido como legado de Germania Superior. Fue el primer emperador cuyas raíces no estaban en Italia, y mucha gente no lo vio bien, pero es que Roma ya no era solo Italia, sino mucho más, y los romanos tendrían que acostumbrarse. ¡Viva España! ¡Viva la madre que te parió! Trajano enseguida se mostró como uno de los más grandes emperadores que tuvo Roma. Fue sabio, no persiguió a nadie, se mostró generoso con las clases más pobres, con ayudas en alimentación y educación gratuita, y luchó mucho contra la corrupción. Trajano tuvo a Lucio Licinio Sura como mano derecha, y juntos lograron una estabilidad económica sin precedentes. Como hispano, Trajano se empeñó mucho en embellecer y dar importancia a esta provincia, por lo que el proceso de romanización fue mucho más fuerte entre las poblaciones íberas, celtas y lusitanas. En estos años se levantaron obras arquitectónicas tales como el Puente de Alcántara, el Acueducto de Segovia o el Teatro de Augusta Emérita, la actual Mérida, mientras ciudades como Tarraco, la actual Tarragona o Barcino, Barcelona, crecían sin parar. ¡Ole! Los problemas llegaron a partir del año 101, y es que el rey de Cébalo de Dacia se había forrado con los pactos de Domiciano y había creado un buen ejército. Las guerras dacias dieron la victoria a Trajano después de intensas luchas, durante las cuales se usaron las llamadas carrobalistas, unas ballestas tiradas por carros. De Cébalo acabó suicidándose y el emperador logró tomar la capital dacia, Sarmizegetusa, y todas sus minas de oro que pasaron al tesoro romano. ¡El subidón! Forrado de dinero, Trajano mandó a su arquitecto Apolodoro construir la columna de Trajano, con escenas de esta guerra, situada en el Foro de Trajano, el mayor que tuvo Roma, que incluía una enorme basílica, bibliotecas y un mercado. Hasta tuvieron que cargarse una colina entera para construirlo. Este foro sería el corazón de la urbe. Ese mismo año, el emperador también logró grandes victorias en Oriente, concretamente en el reino nabateo de Ravel II, llegando a tomar la famosa ciudad de Petra, construida en angostos desfiladeros. Con el control de las rutas caravaneras que iban hacia el lejano Oriente y un botín enorme,
enorme, Trajano emprendió una campaña contra el Imperio Parto de Osroes I a partir del año 113. Le fue bastante bien, tomó casi toda Mesopotamia y hasta se hizo con el control de la capital occidental de los partos, Ctesifonte. Con todo esto, el Imperio Romano alcanzó su máxima expansión territorial. Hasta aquí, sencillo, ningún problema. Sin embargo, a partir del año 115 comenzó la Guerra de Quitos, o Segunda Guerra Judeo-Romana, con rebeliones por toda Mesopotamia, Judea, Egipto, Cirenaica. Trajano fue a solventar este conflicto a espadazos, pero murió por el camino, y como no había tenido hijos, el cargo de emperador fue a parar al hijo de su primo, otro hispano llamado Publio Aelio Adriano, que en aquel tiempo era gobernador de Siria. Lo primero que tuvo que hacer Adriano fue pacificar a los judíos y les prometió reconstruir el Templo de Jerusalén. La actitud de Adriano fue muy similar a la de Trajano. Buenas relaciones con el Senado, con algunas tiranteces, eso sí, pero también dio mucha importancia a los gobiernos provinciales y a las équites, que acabaron excluidos de la carrera militar para engrosar las filas del funcionariado. Muchos caballeros incluso llegaban a ser senadores. No perdáis nunca la humildad. Adriano era mega fan de la cultura helénica y tras pactar la paz con el parto Osroes I, se hizo un megatour por toda Grecia, embelleciendo Atenas y también visitó otras provincias de influencia helena como Bitinia, donde reconstruyó tras un terremoto la ciudad de Nicomedia. Se dice que fue allí donde conoció a Antino, con quien se piensa que pudo tener una relación especial. Lamentablemente el tipo murió en el 130 durante una cacería en Egipto que ambos hicieron, y por ello el emperador fundó la ciudad de Antinoópolis en su honor. Entre sus construcciones más famosas estaba la Villa Adriana en Tívoli. Era una mansión de lujo, con teatro, odeón, bibliotecas y hasta una réplica de la Academia de Platón. Otras importantes fueron sus enormes termas o el Muro de Adriano, que construyó durante los años 20 sobre la actual frontera entre Inglaterra y Escocia. Su sucesor construía otro más al norte. La idea era evitar que los pictos y otras tribus celtas del norte les tocaran los huevos, pero eso solo les cabreó aún más. Hola, buenas noches, ¿tú de dónde eres? Creo que Trump va a ganar. Y hablando de gente cabreada, Adriano no solo no cumplió su promesa a los judíos de reconstruir el templo, sino que proyectó construir sobre la ruinosa Jerusalén una nueva ciudad llamada Aelia Capitolina y un templo a Júpiter. Además prohibió la circuncisión, el sabbat y otras leyes judías. La tercera guerra judeo-romana fue liderada por Simón Bar Kokhba, el considerado auténtico mesías del pueblo judío y no Jesucristo. Al final los judíos acabaron masacrados tras la toma de la fortaleza de Betar y Adriano eliminó la provincia de Judea para crear una más amplia llamada Palestina. ¿Por qué ese nombre? Para joder a los judíos, pues viene del término Peleset, los filisteos, los enemigos acérrimos de este pueblo. Aquí tuvo lugar la llamada Segunda Diáspora, y muchos judíos fueron repartidos por las demás provincias. ¿Queréis intentarlo otra vez? Tras esta guerra, Adriano vivió en Roma con problemas con su mujer Sabina, con algunas traiciones y enfermedades varias. Cuando murió en el año 138, dejó todo a uno de sus parientes más fiables, Antonino Pío. Parece que su reinado, que duró 23 años, fue bastante pacífico y próspero. Como es el único emperador sin biografía oficial, no sabemos mucho de qué cosas hizo, pero parece que no salió de Roma. Fue un gobierno que no innovó apenas, y se avecinaban cambios muy gordos. Antonino murió en el año 161 y fue sucedido por Marco Aurelio, su sobrino, y por Lucio Vero, yerno del anterior. Los dos gobernaron juntos como emperadores durante casi 10 años. Formaban un buen tándem. Marco Aurelio era un filósofo estoico muy sabio, mientras que Vero aportaba experiencia militar, o al menos eso cuenta la historiografía. Juntos llevaron a cabo grandes campañas, como una contra los partos que acabó con la derrota del rey Vologases IV y su palacio de Ctesifonte ardiendo. Pero los soldados se debieron de llevar a Roma una plaga que causó la muerte a millones de personas. Además, en esos años llegaron nuevos pueblos germanos con ganas de invadir el territorio romano del Danubio. Eran los marcomanos de Bohemia, los cuados, los vándalos, los lombardos o los sármatas, de origen iranio, al igual que los alanos. Caballero, ¿qué le parece la noticia que está usted viendo? Pues nada, que van a joder todo. En una de estas campañas, Vero murió, parece que por la famosa pandemia, y Marco Aurelio tuvo que gobernar solo. 6 años después corrió la noticia de que el emperador había muerto y el gobernador de Siria, Bidio Casio, comenzó un levantamiento para hacerse con el poder. Sin embargo, fracasó cuando los soldados se enteraron de que todo era un fake. Otros que se levantaron en armas fueron un grupo de cristianos de Lugdunum, la actual Lyon. Marco Aurelio les masacró sin piedad en el año 177. La religión romana estaba en esa época en decadencia, la mayoría de la gente se estaba volviendo cristiana, ya que ese rollo del paraíso eterno tras la muerte era muy atrayente. Otros acababan en sectas mistéricas e iniciáticas de corte oriental, con cultos a la siria Targatis, a la frigia Cibeles y Zabacio, al dios persa Mitra y también estaba muy de moda adorar a la egipcia Isis. Y es que en Roma la plebe de raíces romanas era una minoría, siendo
siendo sustituida por otra extranjera compuesta por latinos, orientales y libertos. Es una juventud sana, dinámica. En el año 180 el emperador murió de viruela en Vindobona, actual Viena. Ahora el que estaba al mando de todo era su hijo Cómodo, de 18 años de edad. El chaval al parecer no tenía ningún interés en gobernar y administrar un país. Él solo quería pasárselo bien y contentar a la gente a base de luchas de gladiadores en las que él mismo participaba creyéndose el puto Hércules y que financiaba subiendo los impuestos a los ricos. Qué casualidad que todos los emperadores que suben los impuestos a los ricos acaban siendo retratados por la historia como putos chalados. Es curioso. La verdad es que nunca me había preguntado eso, En fin, entre este caos de gobierno, la plaga antonina matando por Roma y los bárbaros jodiendo el comercio, llegó una crisis muy jodida al imperio. Aquí comenzaría la decadencia de Roma. Es por todo esto por lo que durante los primeros años de su reinado el emperador tuvo varios intentos de asesinato. Cómodo ya no estaba cómodo en su palacio y se fue a vivir a su villa, lejos de todo, y allí comenzó su paranoia, como ya había ocurrido con otros emperadores. El chambelán Cleandro, liberto mayordomo, asumió muchos de los poderes del emperador y reinó con tiranía, generando aún más descontento. Cómodo le tuvo que decapitar. El Senado ya tenía reemplazo para Cómodo. Era Publio Elvio Pertinax, exgobernador de Britania y actual prefecto de la ciudad y antiguo consejero de Marco Aurelio. Convencieron al amante del emperador, Marcia, para que lo envenenara, y así lo hizo, pero Cómodo debió de vomitar el veneno y entonces su esclavo Narciso tuvo que ir allí a estrangularlo mientras se bañaba. Pero lo que no se esperaba el Senado era que a Pertinax le saliera competencia. Nueva guerra civil al canto. De enero del año 193. Cómodo había muerto y Pertinax fue nombrado emperador. Como había crisis y tal, decidió bajar el sueldo a todos los funcionarios, pretorianos incluidos, y estos le asesinaron tras apenas 3 meses de gobierno. Entonces un senador ricachón llamado Didio Juliano se nombró emperador a base de talonario. Mientras tanto, algunos gobernadores provinciales se preparaban para dar un golpe militar y asumir ellos el trono. Uno de ellos fue Lucio Septimio Severo, gobernador de Panonia, pero oriundo de Leptis Magna. Marchó hacia Roma y echó a Juliano con muy poquita oposición. ¡A tu casa! Otros gobernadores que ambicionaban el poder fueron el de Siria, Pescenio Níger, y el de Britania, Clodio Albino. Severo se cargó a Juliano en junio en Roma, y al año siguiente derrotó a Níger en Issos. Clodio Albino aceptó a Severo como emperador, si este le nombraba como sucesor, pero cuando se enteró de que no iba a ser así, se levantó contra él. En la batalla de Lugdunum, una de las más sangrientas entre romanos, Severo salió victorioso e instauró la dinastía Severa. Para el año 197 la guerra civil había acabado y Septimio Severo se acomodó en la poltrona. Sería un emperador autoritario y fuertemente influenciado por Oriente. Su relación con el Senado sería horrible, reduciendo su poder a favor del Consilium Principis, y de la Guardia Pretoriana no se fiaba ni un pelo. Les echó a todos y puso a sus fieles soldados de Panonia. Severo sabía que mantener contentos a los soldados era lo más importante. Subió la soldada a los militares y les permitió fundar una familia durante el servicio, y creó la Nona Militaris. Resulta que en estos años de crisis económica la moneda romana estaba muy devaluada. Con esta nona, Severo recogía productos agrícolas y se los daba a los soldados, con lo que a estos no les afectaba la inflación. También expropió tierras a grandes terratenientes para arrendarlas a colonos, lo que conocemos como colonato. Vamos, que cabreó a todo el mundo menos a los soldados. ¡Hijo de puta! ¡Hay que decirlo más! ¡Hijo de puta más! Severo comenzó una campaña contra el Imperio Parto y en Siria conoció a una joven llamada Julia Domna, perteneciente a una familia de sacerdotes del dios Baal. Los dos se casaron y tuvieron 2 hijos, Lucio Septimio Basiano, mejor conocido como Caracalla, y Publio Septimio Geta. Con ellos se fue hasta Escocia para luchar contra los caledonios, pero tras unos años allí Septimio Severo enfermó y murió en la ciudad de York. Caracalla y Geta fueron nombrados emperadores de Roma en el año 211. La idea de Julia Domna era dividir el imperio en 2, pero Caracalla tenía una idea mejor: matar a su hermano. Lo mató a él y a unos 20.000 testigos, aunque se dice que podrían haber sido partidarios de Geta que querían matarle a él, no está del todo claro. El caso es que el chaval acabó con el pueblo abucheándole día y noche, así que se piró de Roma a guerrear y no volvió nunca. Luchó en la Galia, Germania, Egipto, en Partia, eso le encantaba. No le gustaban los lujos y vivía austeramente junto a sus soldados. Pero eso sí, mandó construir unas termas muy lujosas al sur de Roma. Además aprobó el edicto de Caracalla, por el cual reconoció a los dioses provincianos como dioses oficiales de Roma y, más importante, concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres, quizás para hacer que todos pagasen impuestos. ¡Te he pillado con el
carrito del helado. En el año 217, el cruel Caracalla fue asesinado durante un viaje hacia Partia por orden de su prefecto del pretorio, Opelio Macrino, y este se hizo con el trono durante el siguiente año. Quien recuperó el trono fue un joven sacerdote del dios solar el Gabal en Emesa, Elio Gábalo, ya que Julia Domna dijo que había sido adoptado por Caracalla antes de morir. Probablemente fuera falso, pero el senado se lo creyó. Macrino fue derrotado en Antioquía y Elio Gábalo coronado. El chaval sería un mero títere en manos de su abuela Julia Mesa, hermana de Julia Domna, y de sus hijas Julia Soemis y Julia Mamea, quienes por cierto fueron las primeras senadoras del mundo romano. ¡Que se estén calladitos, por favor, que voy a hablar yo! Esta familia llegó a Roma y comenzó a desmantelar el panteón romano para imponer a sus dioses sirios. Entre las tropas se hizo famoso el dios oriental Mitra, y se puso de moda celebrar el Deus Sol Invictus, una mezcla latinizada de todos estos dioses de Oriente. Además, Elio Gábalo construyó un templo en Roma a El Gabal, el Elagabalium, donde los sacerdotes veneraban a un meteorito negro, y se dice que también comenzó a prostituirse en su palacio, a montar orgías y puede que hasta hiciera sacrificios humanos. Es un vicioso. Eso es vicioso. Se volvió incontrolable, vamos. Nadie en Roma soportaba al chaval, y en el año 222 los pretorianos le asesinaron junto a su madre, y Julia Mesa logró hacer que pusieran de emperador a Alejandro Severo, que tenía solo 14 años. A mí me da pena el chico. Este emperador fue un poco más listo que su primo, y volvió a tener buenas relaciones con el senado y el pueblo, creando una ley de tolerancia religiosa para todas las religiones, cristianismo incluido. Sin embargo, el emperador no logró mejorar la economía. Alejandro Severo pronto partió hacia Oriente, donde se estaban produciendo cambios políticos muy importantes. Al igual que había ocurrido con los medos un milenio antes, los persas, sometidos a los partos, se levantaron de la mano de un tipo llamado Ardashir I. Pertenecía a la poderosa familia de los Sasán, y tras derrotar al rey parto Artaban IV en la batalla de Ormizdagan, instauró la dinastía persa sasánida. Estos querían devolver a Persia la grandeza de los tiempos de Ciro, y lógicamente el imperio romano estaba en medio. ¡Quítate! Tras su fracasada campaña en Oriente, Alejandro Severo tuvo que dirigirse a Germania, donde venían invasiones de marcomanos y alamanes. El emperador decidió sobornar a los germanos para lograr la paz, y en el año 235 un grupo de soldados descontentos dirigidos por el general Maximino el Tracio le asesinaron a él y a su madre en Maguncia. Aquí comenzaría un periodo de 50 años conocido como la crisis del siglo III o anarquía militar. Roma había dejado de ser grande, aquí comienza el principio del fin. La crisis del siglo III trajo consigo un periodo de 50 años de anarquía militar, en el cual muchos generales lucharon por llegar al poder del imperio aupados por sus soldados. Fue un periodo de crisis donde la gente estaba harta del descontrol, de los impuestos y de la pobreza, y mucha gente comenzó a abandonar las ciudades para irse al campo a ganarse la vida. Ya casi no había senadores 100% romanos, porque la mayoría habían sido eliminados en diferentes purgas. Ahora la aristocracia estaba mayormente formada por las équites llegadas del ejército, mayormente orientales, africanos e ilirios. Sus funciones pasaron a ser cada vez más económicas que ejecutivas. Y a vivir la vida, que la vida son dos días. El primero de estos emperadores soldados fue Maximino el Tracio, pero apenas duró 3 años. El año 238 fue conocido como el año de los 6 emperadores. Gordiano I, su hijo Gordiano II, Pupieno y Balbino apenas duraron unos meses. Gordiano III, de 13 años de edad, logró que nadie le matara hasta el 244. Se cuenta que durante una batalla en Persia fue asesinado por su prefecto, Filipo el Árabe, y este ocupó su lugar. Lo más célebre que hizo Filipo fue celebrar unas magníficas fiestas por el milenario de la fundación de Roma. Sin embargo, las legiones del Danubio alzaron a Trajano Decio como emperador, y tras una batalla cerca de Verona, este se hizo con el poder. Durante su reinado, tuvo lugar la primera invasión de los godos documentada. Dios mío, qué estrés. Me estoy poniendo nervioso yo. El rey godo Gniva comenzó a causar el caos en muchas zonas de Moesia, y en la batalla de Abrito, el emperador Decio y su hijo murieron. Tras él llegó Treboniano Galo, que gobernó primero junto al hijo de su antecesor, Hostiliano, y después junto a su propio hijo, Volusiano. No me enteré, no hemos enterado. Emiliano, gobernador de la zona del Danubio, se levantó contra ellos y les quitó el puesto. Sus tropas le mataron 3 meses después y entonces llegó un comandante del Rin al poder, Valeriano. Lo primero que hizo Valeriano fue poner a su hijo Galieno de coemperador, y le mandó al Rin para rechazar una gran invasión de alamanes y francos a la Galia. Por su parte, Valeriano trató de hacer frente al persa Sapor I, que había logrado tomar Antioquía. El emperador logró recuperar la ciudad, pero cuando fue a pactar con el rey persa fue traicionado y capturado, y acabó preso y desollado en Gundesapur alrededor del año 260. Va, estamos, vamos a levantar, podemos. Aprovechando la debilidad del imperio tras la captura de Valeriano, un tipo llamado Póstumo decidió ese año separarse de Roma para fundar el imperio galo tras matar al nieto del emperador, Salonino. Y no solo eso, resulta que poco después, en el año 268 aproximadamente, aprovechando también la muerte de Galieno, la hija del antiguo príncipe de Palmira, Zenobia, se independizó formando
formando el Imperio de Palmira. Palmira se convirtió en el centro comercial de Oriente, donde confluían todas las rutas caravaneras. Esta reina cenobia fue muy célebre por su belleza, por su cultura, por embellecer Palmira y por lograr arrebatar Egipto a Roma. Imaginaos el cabreo. Tras la muerte de Galieno llegaron al poder de Roma una serie de emperadores soldados muy fieros que procedían de Iliria. El primero fue Claudio II el Gótico, llamado así por su gran victoria contra los godos en Naissus, que además estaban apoyados por érulos, dacios y gépidos. También arrebató Hispania y el Valle del Ródano al Imperio Galo. Todo parecía mejorar con él, pero murió de peste. Su general, Lucio Domicio Aureliano, le sustituyó tras el suicidio del hermano de Claudio, Quintilo. Aureliano también logró grandes victorias, primero contra marcomanos y alamanes en Germania y después contra el Imperio de Palmira. Se alió con los árabes del desierto y juntos vencieron a Zenobia en la batalla de Mesa, en Siria, y asediaron la capital. Se dice que la reina y su hijo acabaron en Roma y que esta se dedicó a la filosofía. Parece que mal no le fue. Bueno. El último logro militar de Aureliano fue recuperar el Imperio Galo de manos de Tétrico I. Aureliano comenzó entonces una serie de reformas económicas. Subió mucho los impuestos para pagar las anonas, asentó a bárbaros en tierras romanas, levantó las murallas aurelianas en Roma, creó nuevas monedas y elevó el Deus Olimpictus como la gran divinidad que aunaba el culto grecorromano y oriental en uno solo. Cabreó a gente y fue apuñalado en Tracia camino a Persia. Con esto volvió el caos de emperadores a Roma. El anciano Tácito, su hermano Floriano, Provocaro y los hijos de este, Numeriano y Carino. Ninguno logró devolver la estabilidad al imperio, y ese trabajo sería para un comandante de caballería de la actual Croacia, llamado Valerio Diocles, mejor conocido como Diocleciano. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Año 284, Diocleciano es nombrado emperador en Nicomedia. Lo primero que hizo fue cargarse a Carino, pero él no quería ser el único emperador. Había comprendido que un imperio grande necesitaba más dirigentes, así que primero puso de coemperador a Maximiano, y luego, tras años pacificando las fronteras, en el 293 instauró la tetrarquía. ¿Cómo? Ahora habría cuatro emperadores a la vez, dos Augustos o emperadores supremos y dos Césares como viceemperadores, que sucederían a los Augustos tras 20 años de gobierno o en caso de muerte, nombrando a su vez nuevos Césares. Con ello Diocleciano buscaba estabilidad y el principado de Augusto se fue convirtiendo en un dominado, una monarquía absoluta de rollo oriental y con carácter divino. Intentaba que el emperador no fuera visto como un simple soldado al que poder despachar sin problemas, sino como un emisario de los dioses. Lógicamente, este nuevo estilo de gobierno fue mejor visto en Oriente que en Occidente. Diocleciano gobernó entre Nicomedia y Antioquía, ya que Oriente le tiraba más, mientras que Maximiano gobernó la parte suroccidental y llevó la capital a Mediolanum, Milán. El César Galerio gobernó los Balcanes desde Sirmio o Tesalónica, y Constancio Cloro gobernó desde Treveris, Galia, Britania y puede que Hispania. La ciudad de Roma poco a poco fue perdiendo su importancia. De hecho, Diocleciano se construyó su enorme palacio en Split, en Croacia. Sus murallas siguen en pie hoy día, y de hecho un barrio entero de la ciudad está dentro de ellas. ¿Qué pensabais? ¿Que aquí no teníamos cultura? Diocleciano logró grandes victorias contra los sármatas en el Danubio, Maximiano contra los bereberes, Constancio Cloro contra piratas francos y sajones, y Galerio hasta derrotó a Narsés de Persia y tomó Tesifonte en el 298. Sin embargo, los cambios administrativos del emperador no tuvieron tanto éxito, pues complicó sobremanera la burocracia. Agrupó las provincias del imperio en 12 diócesis, cada una administrada por un vicario que gobernaba sobre los gobernadores provinciales. También impuso precios máximos, lo que fomentó el mercado negro, y hasta aumentó las legiones a 60. Una burrada, que además vino acompañada de una subida de impuestos. En cada diócesis también había un dux, máximo cargo militar al mando de las legiones de ese territorio. Este título se convertiría en duque. Además, Diocleciano también llevó a cabo una de las mayores persecuciones de cristianos de la historia, con quema de iglesias y ejecuciones por doquier. Todo esto logró justo lo contrario, pues el cristianismo comenzó a petarlo muy fuerte a partir de estos años. No todos los cristianos eran iguales. Durante estos años, un párroco bereber de Alejandría llamado Arrio dijo que Jesús no era Dios, sino un enviado de él, y que la Santísima Trinidad no le molaba mucho. Vamos, que creó un cisma conocido como arrianismo. Básicamente me suda la polla todo. También un sabio persa llamado Mani fundó el maniqueísmo, una religión con la que pretendía rivalizar con el cristianismo, el zoroastrismo y hasta con el budismo. Año 305. Habían pasado casi 20 años y a Diocleciano y a Maximiano les tocaba abdicar. Galerio y Constancio Cloro fueron ascendidos a Augustos, mientras que los nuevos Césares fueron Maximino Daya y Severo II por influencia de Galerio. Cloro quería haber colocado a su hijo Constantino y Maximiano al suyo, Magencio, y esta movida comenzó a desmoronar la tetrarquía.
Constancio Cloro murió al año siguiente luchando contra los pictos y su hijo Constantino I fue aclamado augusto de la parte noroccidental del imperio, aunque no le tocaba. Galerio decía que según el pacto tetrárquico había que ascender a su amigo Severo II Augusto. Constantino acabó aceptando, pero quedó como César. Y para empeorar las cosas, Maximiano y su hijo Magencio decidieron dar un golpe de estado en Roma para que el chaval fuese emperador. Severo II trató de pacificar Italia, pero acabó muerto. Tras un montón de luchas por el poder, en el año 308 se celebró la conferencia de Carnunto para intentar poner algo de orden, y el imperio quedó con un amigo de confianza de Galerio, Licinio, como el Augusto de Occidente y con Constantino como su César. Galieno seguía siendo Augusto con Maximino Daya de César, pero este acuerdo no duró una mierda. Todos querían ser Augustos, incluyendo el proscrito Magencio que seguía dominando media Italia. Y encima el vicario de África, Domicio Alejandro, se autoproclamó emperador en Cartago, y Magencio tuvo que ir allí a matarlo. En el 310 Magencio decidió aliarse con Daya, mientras Maximiano traicionaba a Constantino, que acabó poniéndose de parte de Licinio. Así las cosas, el hombre asedió a su viejo amigo Maximiano en Massilia, actual Marsella, y este acabó suicidándose. Al año siguiente Galieno murió de forma natural, y Constantino se dirigió entonces a Roma para acabar lo que había empezado. Tras la batalla del Puente Milvio, situado muy cerquita de las puertas de Roma, Magencio acabó ahogado en el Tíber, y Constantino fue nombrado emperador de todo Occidente. Al parecer fue antes de esta batalla cuando Constantino tuvo una visión y acto seguido ordenó a sus tropas usar el crismón, símbolo griego de Cristo. Hasta ese momento él era pagano, aunque parece que su madre Helena, la esposa de Cloro, sí que creía en Dios. De hecho, parece que la mujer fue a Tierra Santa a buscar la Veracruz y el relicario de los Reyes Magos. Por ello, Helena es la patrona de la arqueología. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Constantino y Licinio fueron juntos a por Maximino Daya a Oriente. Fue en el 313 cuando Licinio le venció en la batalla de Cirayum. Licinio ahora pasó a gobernar el resto del imperio. Los dos emperadores lograron llevarse más o menos bien y crear cosas guays juntos. Por ejemplo, firmaron el Edicto de Milán, que aceptaba el cristianismo y prohibía su persecución. Ahora los cristianos podían meterse en política e instauró oficialmente a los obispos de Roma, es decir, los papas, con Melquíades a la cabeza. Les construyó la Basílica de Letrán para que fuera su residencia y más tarde levantaría la antigua Basílica de San Pedro, donde este fue martirizado en la colina del Vaticano. Amén. La monarquía de Constantino adquirió un carácter teocrático, y Constantino comenzó a comportarse y a vestirse como los antiguos monarcas orientales. Introdujo algunas reformas económicas, como la creación del sólido, y también en el ejército. Las legiones pasaron a estar formadas por solo 1000 hombres, y con ellas venció a francos y alamanes en el Rin y a godos, dacios y sármatas en el Danubio. A muchos de ellos les metió en el ejército, e incluso se volvieron cristianos. Y hasta tuvo varios encontronazos con Sapor II en Persia, ya que este vio a los árabes cristianos de su territorio como una amenaza y comenzó a matarles. Dios mío, este es un infierno, no es un infierno. Otro que veía mal el cristianismo era Licinio, que en el 324 comenzó una persecución contra ellos. Constantino se enfadó con él, le declaró la guerra y le venció en Adrianópolis, y Licinio salió cagando leches a Bizancio. El emperador asedió esta ciudad y su hijo Crispo acabó con Licinio en la batalla naval de Crisópolis. Constantino se convirtió en emperador único y se quedó flipando con Bizancio. Era una ciudad muy buena estratégicamente. Es por ello por lo que comenzó a reformarla y a modernizarla. Levantó un palacio, un foro, un hipódromo, una basílica y hasta la cambió de nombre. Ahora Bizancio se llamaría Constantinopla, la ciudad de Constantino, y sería la nueva capital del imperio, desplazando a Roma. Pero con respeto, ¿eh? Poco después tuvo lugar el Concilio de Nicea, en el cual Constantino reunió a todos los obispos para unificar el dogma cristiano y evitar cismas y esas mierdas, al que por cierto el Papa Silvestre I pasó de ir. Se condenaron muchos dioses paganos, al donatismo y también al cristianismo arriano, aunque el emperador sería bautizado antes de morir por Eusebio, un obispo arriano. Los obispos cristianos de la ciudad de Constantinopla ganarían mucha más importancia y serían conocidos como patriarcas de Constantinopla, algo así como los papas de la Iglesia Ortodoxa. También se establecieron las fechas para las celebraciones cristianas más conocidas, como la Pascua o la Navidad, en sustitución del Sol Invictus, y se declaró al domingo como día de descanso, dedicado al sol, de ahí Sunday. Ahora sí, aplaudí. Sin embargo, parece que Constantino, sobre los mandamientos, no iba mucho con él. Mató a su hijo Crispo porque pensaba que lo iba a traicionar, pero luego se enteró de que el rumor había sido extendido por su mujer Fausta, porque tenía envidia de que su hijastro fuese el favorito de su padre y su sucesor. El emperador la castigó hirviéndola en una bañera. Pues pobre señora. Constantino falleció en el año 337 y repartió su imperio entre los tres hijos que tuvo con Fausta, Constantino II, Constancio II y Constante. El imperio estaba bien, la economía era estable y los hijos decidieron que lo mejor que podían hacer era matarse entre ellos. Lo veremos en el último episodio de la Antigua Roma. Tras
Tras la muerte de Constantino I, todos sus hijos comenzaron una guerra fratricida para obtener el máximo poder posible. En ellas murieron sobrinos de Constantino como Dalmacio y Anibaliano, pero los tres hijos supervivientes acordaron en Viminacium repartirse el imperio de su padre. El problema es que la paz entre ellos no duró una mierda. Empezamos bien, ¿no? Constantino II invadió Italia para matar a Constante, pero este venció en Aquilea y se hizo con el control de todo Occidente. La relación entre Constante y Constancio II fue complicada. El primero era fiel al credo de Nicea y el segundo era arriano. De hecho, Constancio II mandó al obispo Ulfilas a territorio bárbaro para convertir a los godos y otros pueblos al cristianismo arriano. En esta misión tuvo bastante éxito. Si no bebieran, se fueran a misa a rezar el rosario, comprenderás que no les pasaría nada. A pesar de estos roces, hubo una década de relativa calma hasta que un general de origen franco llamado Magnencio dio un golpe de estado, mató a Constante y fue a por Constancio II. Tras la batalla de Mursa Mayor y la de Mons Seleucus, Constancio II acabó como emperador único durante la siguiente década. Su sobrino Juliano sería nombrado César y le mandó a guerrear contra los bárbaros del Rin. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, la guerra estalló entre ambos en el 360, mientras Constancio estaba en plena campaña en Persia. Dio la casualidad de que el emperador murió al año siguiente, por lo que esta guerra apenas duró. Juliano fue apodado como el apóstata por su fanatismo con los cultos grecorromanos y su desprecio al cristianismo. Le encantaban las historias de Alejandro Magno y trató de emularle conquistando Persia. Y acabó muerto, obviamente. Tras el breve reinado de Joviano, llegaría una nueva dinastía al trono del imperio, la de los Valentinianos. ¿Ah, sí? Sí. A ver... Tras los sucesores de Constantino I el Grande, llegó la dinastía Valentiniana al gobierno romano. En el año 364 ascendieron al trono al militar arriano Valentiniano I, y este puso de coemperador a su hermano Valente. Estos dos emperadores pasaron toda su vida pacificando revueltas y combatiendo contra pueblos bárbaros. Resulta que alrededor del 365 llegó un nuevo pueblo desde las estepas de Mongolia para trastocar toda Europa del Este. Eran los hunos, que comenzaron a molestar a los bárbaros más cercanos a las limes romanas, provocando una reacción en cadena que obligó a muchas tribus godas a huir hacia territorio romano. Estos godos se habían dividido en dos grupos, los ostrogodos y los visigodos, los godos del este y los godos del oeste, respectivamente. Valentiniano I viajó en el 375 a Panonia para negociar con una tribu de cuados y el emperador acabó tan cabreado que murió de un ictus. Su hijo Graciano el Joven asumió sus poderes, pero el ejército de Panonia alzó como emperador a su hermanastro de 4 años Valentiniano II y a su madre Justina. Al final tuvieron que repartirse el imperio de Occidente. En la parte oriental, Valente dejó a los refugiados visigodos liderados por Fritigerno atravesar el Danubio y asentarse en la zona, pero estos acabaron liándola por la falta de comida y de tierras. El emperador tuvo que hacerles frente en la Guerra Gótica. ¡Prepárense para el espectáculo! Valente y la mayor parte de su ejército acabó muerto en la batalla de Adrianópolis y los godos de Fritigerno tomaron mucho territorio de los Balcanes. Ante esto, Graciano tuvo que poner a su mejor general en el trono oriental, Teodosio. Teodosio I, oriundo de la actual Segovia, fue incapaz de contener a los godos y les dejó asentarse en Tracia tras firmar una débil paz. Aquí se pactaron los Foedu o Federati, es decir, que a los godos se les iba a asentar en zonas balcánicas de forma permanente, en una especie de estados federados libres y sin impuestos, pero tenían que ayudar a Roma formando parte de su ejército. Si no les echaba por la fuerza, le romanizaría a base de cristianismo, y los godos se convirtieron en fervientes arrianos y en fieros soldados a las órdenes de Roma. No muy leales al emperador, pero algo es algo. Es lo que hay. Uno de ellos sería Alarico, futuro rey de los visigodos. A Teodosio I hubo un líder vándalo que le cayó muy bien y se hicieron amigos. Era Flavio Estilicón. El emperador le hizo su Magister Militum, un cargo relativamente nuevo, equivalente a comandante, y le casó con su sobrina Serena. Teodosio I era muy cristiano y en el 380 decretó el Edicto de Tesalónica, convirtiendo así al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Además, en estos años el Papa Damaso I tradujo la Biblia por primera vez al latín, en la versión llamada la Vulgata. Su fervor religioso le llevó a condenar todo lo pagano, prohibiendo cosas como los sacrificios de animales, el culto a Júpiter o al Sol Invictus, el oráculo de Delfos, las Olimpiadas, la Academia de Platón o el Liceo, hasta destruyó el Serapeo de Alejandría, en la época en la que la famosa Hipatia era profesora, e incluso los arrianos fueron expulsados de Constantinopla tras el Segundo Concilio Ecuménico. Todo esto le llevó a un enfrentamiento con el obispo de Milán, San Ambrosio, que se negó a darle la comunión porque sus actos no eran muy cristianos, que digamos. ¡Señor, ten piedad! En la parte occidental, Graciano abandonó Milán en el 363 para ir al frente germano. Entonces fue víctima de un golpe de estado por parte del general hispano Magno Máximo. Graciano acabó degollado ese año y Máximo ocupó su lugar, poniendo la capital en Treveris. Y llegamos al año 366.
1917, año en el cual el ambicioso Magno Máximo comenzó a invadir la Italia del joven Valentiniano II y su madre Justina, que tuvieron que refugiarse en Tesalónica. Teodosio se vio obligado a intervenir, y para el año siguiente ya se había cargado a Máximo en Aquilea con su ejército de godos, salanos y hunos, al mando del general galo Arbogastes. El emperador decidió quedarse a vivir en Milán, mientras que delegaba a Oriente en su hijo Arcadio. El joven Valentiniano II gobernó desde la Galia, pero el general Arbogastes le confinó en el palacio de Biem y usurpó su poder. El chaval apareció un día ahorcado y Arbogastes puso en el trono al profesor pagano Flavio Eugenio. Cuando Teodosio I se enteró, fue a por él, junto a Estilicón y el joven Alarico y sus godos, y derrotó a Eugenio en la batalla del río Frígido entre vientos ciclónicos que ayudaron a su victoria. Sin embargo, al año siguiente murió este emperador y el imperio romano quedó dividido de forma definitiva. Sus emperadores serían sus hijos, Arcadio y Honorio. El primero tenía 18 años y estuvo muy controlado por sus prefectos, como el eunuco Eutropio, mientras que el segundo todavía era un crío y Estilicón quedó como su preceptor y consejero, y le hizo casarse con su hija María. Mi corazón palpita como una patata frita. Con Arcadio y Honorio, el imperio romano quedó dividido para siempre, pero la división no acabó con los problemas. Alarico fue nombrado rey de los visigodos, y como los emperadores se negaron a pagarle, decidió saquear Iliria y Grecia. Afortunadamente, los godos no estaban bien preparados para grandes asedios y no pudieron tomar Constantinopla. Para calmar las cosas, Arcadio entregó el puesto de gobernador de Iliria a Alarico, y este le dejó en paz. Ahora el rey visigodo iría a Occidente, porque Honorio le debía pasta. El emperador tuvo que enviar a Estilicón y trasladar la capital de Milán a Rávena. Para allá, macho, porque me estás poniendo pero fino. El general vándalo logró grandes victorias, no solo contra godos, sino también contra vándalos, suevos, burgundios y alanos, todos aliados en plan colegis. Estilicón firmó la paz con esta gente y logró desviarles hacia Galia e Hispania, donde se fueron asentando. El problema era que Estilicón se hizo tan popular que el manipulable Honorio tuvo que ejecutarle ante los rumores infundados de que quería germanizar Roma. Era el año 408 y ese mismo año murió Arcadio, y su hijo de 7 años, Teodosio II, ocupó su lugar. Este emperador construyó nuevas murallas en Constantinopla y recopiló todas las leyes de Roma en su código teodosiano. También hubo dos nuevos concilios ecuménicos, el de Éfeso y el de Calcedonia, donde se condenaron herejías como el nestorianismo o el monofisismo. Adiós, un besito. El débil e inepto Honorio cometió el error de su vida al matar a Estilicón, ya que sin este fuerte general el rey visigodo Alarico lo tuvo facilísimo para llegar a Roma, sitiarla durante 2 años y saquearla en el 410. El shock fue tremendo. Habían pasado 800 años desde la última vez que un ejército extranjero pisara las calles de esta ciudad. Roma quedó hecha una mierda. Solo respetaron las iglesias cristianas. Alarico murió poco después y su sucesor Ataulfo secuestró a la hermana de Honorio, Gala Placidia, para casarse con ella. Honorio pactó con su nuevo cuñado y, con la condición de su salida de Italia, entregó a los visigodos el gobierno de un nuevo foedus en la Galia. La Hispania de aquella época era un poco caos. Gran parte de la costa mediterránea estaba aún dominada por los romanos, pero el resto había sido conquistado por suevos, vándalos y alanos, mientras cántabros y vascones aguantaban como podían en las montañas del norte. Visigodos y romanos se unieron para echar a los otros bárbaros germanos de Hispania. El sucesor de Ataulfo, Gualia, devolvió a Gala Placidia a Honorio, y este la casó con su prefecto del pretorio, Constancio. Ambos tuvieron a Valentiniano III, ahora llegamos a él. El caso es que los visigodos habían hecho bien su trabajo y decidieron establecerse en Aquitania, formando el reino visigodo con capital en Toulouse por el 418. Su primer rey fue Teodorico I. Los burgundios también constituyeron un reino en la actual Borgoña, así como los francos en el actual norte de Francia, y las invasiones de jutos, anglos y sajones a Britania daría lugar a Inglaterra, la tierra de anglos o anglos sajones. Pero aquí qué idioma habláis, yo es que no... Para el 430, los vándalos acabaron dándose el piro de la península ibérica para instalarse en el norte de África liderados por Genserico. Llegaron a tomar Hipona, donde murió San Agustín de Hipona, y lograron asediar la Cartago romana, desde donde se dedicaron a la piratería y se convirtieron en la mayor potencia naval del Mediterráneo occidental. Otro durísimo golpe para la moral de Roma. ¡Ánimos! En el 423, Honorio la palmó, y al no tener hijos comenzó un caos en la sucesión. Teodosio II acabó imponiendo a su joven primito de 6 años, Valentiniano III, cuya regencia fue cubierta por su madre, Gala Placidia, la exesposa de Ataulfo. La mujer tuvo muy buenas relaciones con los godos, obviamente. Otra figura importante sería el Magister Militum, Flavio Aecio. Es un fenómeno. Es en el año 434 cuando hace su aparición Atila, el Khan o rey de los hunos, que junto a su hermano Bleda aterrorizaron a godos y a romanos. Durante los años 40, Teodosio II tuvo que hacerle frente para frenar su avance por los Balcanes y para que no lograra tomar Constantinopla. La paz que firmó con él fue bastante lamentable. A
Atila se dirigió entonces al debilitado occidente, a ver si tenía más suerte conquistando. Entonces un ejército conjunto de romanos y visigodos liderados por el general Aecio destrozaron a Atila en la batalla de los Campos Cataláunicos, una de las más brutales de la antigüedad y la última gran victoria de Roma, en la cual por cierto murió el rey godo Teodorico I. Habiendo fracasado, Atila marchó a Italia a ver si a la tercera iba la vencida. Se dice que la hija de Valentiniano III, Honoria, le envió una petición de casamiento. El emperador se opuso obviamente y el huno saqueó la ciudad de Aquilea. Pero el Papa León I salió a hablar con él ante las murallas de Roma. Y no se sabe de qué hablaron, pero Atila se dio el piro para no volver. ¡Lárgate! Atila murió poco después, en su noche de bodas, y los hunos acabaron desapareciendo. Mientras tanto, los visigodos de Teodorico II se aliaron con Roma para vencer a los suevos del rey Requiario, que tras la batalla del río Órbigo quedaron arrinconados en la zona de Galicia. Teodosio II murió en el 450 al caerse de un caballo, y Oriente quedó en manos del esposo de su hermana Pulqueria, Marciano. ¡Os traigo amor! Poco después, Aecio fue asesinado por orden de Valentiniano III por su creciente popularidad, y en el 455 sería el mismo emperador el asesinado en el campo de Marte por orden del rico senador Petronio Máximo, que ocupó su poder. Y poco después este murió durante unos disturbios en Roma, cuando la gente entró en pánico por las noticias de la inminente llegada de Genserico. Y es que el líder vándalo saqueó Roma, aunque el Papa León I le convenció para que se diera el piro rápido. Hemos pasado un miedo que no te puedes imaginar. Hábito se convirtió en emperador, y entonces llegó el exitoso general Ricimero, romano pero de orígenes godos. Este se convirtió en el poder en la sombra de los siguientes emperadores. Alzó a su amigo Mayoriano, después a Livio Severo, tras él a Antemio. En el 468 el imperio se volvió a unir para ir a por los piratas vándalos al norte de África y destrozarlos. Pero la operación fue un estrepitoso fracaso que provocó el caos en Roma y Ricimero acabó envenenado. Los emperadores Olibrio, Glicerio y Julio Nepote duraron un suspiro, y entonces el Magister Equitum de este último, Orestes, puso a su hijo de corta edad en el trono, Rómulo Augustulo, quien sería el último emperador de Occidente. Fue en el año 476 cuando el rey Érulo Odoacro mató a Orestes, entró en Rávena, echó al pequeño Rómulo y las tropas bárbaras romanas le coronaron como rey. Augustulo acabó encerrado en un castillo en Nápoles y no se sabe qué más pasó con él. Por su parte, Julio Nepote seguía controlando Dalmacia, pero Odoacro le conquistó en el 480, y el general Afranio Siagrio retuvo gran parte de la Galia hasta el 86, cuando fue conquistado por el rey franco Clodoveo I. Aquí ya el Imperio Romano de Occidente se descompuso definitivamente, quedando solo el Imperio Romano de Oriente, mejor conocido como Imperio Bizantino, aunque ellos se consideraban romanos. Este imperio duraría prácticamente toda la Edad Media, hasta su caída en 1453, a mano de los turcos otomanos. Pero bueno, la caída de la Roma Occidental en el año 476 marca el final de la Edad Antigua y la entrada en la Edad Media. Para acabar el vídeo, una vez vista la historia de los romanos, es interesante también conocer su religión, sus creencias y su forma de pensar. Por ello, ahora vamos a adentrarnos en sus mitos, leyendas y filosofía. Las creencias religiosas romanas más antiguas eran un conjunto de primitivos rituales y dioses o espíritus que copulaban entre ellos y ayudaban en las tareas cotidianas de sus gentes, pero apenas tenían relatos y aventuras como si tenía la mitología griega, o al menos no nos han llegado y se han perdido en el tiempo, que suele pasar mucho. Es demencial. Estos dioses autóctonos son conocidos como los indigetes, los indígenas. Entre ellos tenemos al dios supremo Júpiter, a Ops, diosa de la fertilidad de origen sabino. Jano, dios de las puertas o de los comienzos, dio nombre al mes Januarios, nuestro enero, y a la colina del Janículo. Sus hijos eran Fontus, dios de las fuentes y cascadas, y el propio río Tíber. Quirino también es importante, el posible dios protector sabino que dio nombre a la colina del Quirinal. Parece que era bastante amigo del dios de la guerra Marte. También destacan el dios del inframundo Dispater, la diosa del hogar Vesta, la protectora del cultivo que brota Ceres, la diosa de la fruta y de la huerta Pomona, el dios de los bosques Silvano, el dios de las fronteras y de las lindes de propiedad privada Terminus, la diosa de la fertilidad Orbona, la diosa de la salud Cardea, el dios pastor y oráculo Fauno, o el dios de las tormentas etrusco Summanus. Cuando el mundo romano entró en contacto con la cultura griega, probablemente a través de los etruscos, estos dijeron: ¡coño, estas historias molan mogollón, nos las quedamos! Es decir, que comenzaron a asimilar elementos de los dioses griegos en los suyos, y de alguna forma adaptaron los respectivos mitos y leyendas de estos a su propio contexto y panteón. Estos son los llamados dioses novensides. Lógicamente fue un proceso mucho más complejo y con matices, pero simplificándolo mucho, Zeus fue asociado a Júpiter. Su padre Cronos pasó a ser Saturno. Su esposa Rea acabaría fusionada con Ops o Opis. Hera ahora era Juno. El dios de la guerra Ares pasó a ser Marte. Poseidón ahora era Neptuno. Afrodita era Venus. Atenea era Minerva.
Diana era Artemisa, Vulcano era Hefesto, Heracles era Hércules. Toda esta transición se pierde en las tinieblas de aquellos tiempos. También muchos romanos reclamaban esos dioses como suyos, pues hay que recordar que según el relato de la Eneida de Virgilio, el héroe Eneas que luchó en Troya del lado de Príamo acabó huyendo con su hijo Ascanio y tras muchas aventuras, como su romance con la reina Dido de Cartago, acabó estableciéndose en Lavinio, a pocos kilómetros de Roma. El nombre se lo pone por su esposa Lavinia, hija del rey latino de aquella región. No sé si es la verdad, pero es tan bonito. Ascanio fundó Alba Longa y sus descendientes gobernaron esa ciudad. Uno de estos reyes fue Numitor, pero su hermano Amulio le encerró y se hizo con el poder. Mató a sus hijos y a su hija Rea Silvia la obligó a convertirse en una vestal, una sacerdotisa virgen que se ocupaba de mantener la llama de la diosa Vesta siempre encendida. Pero el dios Marte decidió ayudarla, se la tiró y de ahí saldrían Rómulo y Remo. Amulio cogió a los bebés y los tiró al Tíber, y estos acabaron siendo amamantados por Luperca la loba. Cuando crecieron destronaron a Amulio para que su abuelo Numitor recuperara el trono, y estos decidieron fundar una nueva ciudad alrededor del año 753 a.C., Roma. Hubo movida cuando tuvieron que decidir quién era el rey. Al final los dioses designaron a Rómulo, y este trazó el Pomerium, los límites sagrados de la ciudad, y dijo que mataría a todos los que lo cruzaran. Y Remo, en un afán de tocar las pelotas, lo cruzó y acabó muerto a manos de su hermano. Sería el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, el encargado de ordenar este caos de dioses con la ayuda de la ninfa Egeria. Se cuenta que un día, una ancila, un escudo protector de Marte, cayó del cielo durante un periodo de peste. Este escudo sería guardado en el templo de Marte junto con otras 11 copias perfectas, por si alguien quería robarlos. También levantó el templo de las Vestales, donde estaba la llama de Vesta. El estado y la religión estaban muy unidos. Había un culto privado, cada uno podía adorar a sus dioses particulares, y también un culto público. En este culto público sobresalía la tríada capitolina, es decir, Júpiter, Juno y Minerva. Marte también era muy popular entre las clases poderosas, aunque entre los plebeyos triunfaba más la tríada de Ceres, Libera y Liber, un predecesor de Baco, dios del vino. Incluso los propios emperadores serían venerados como dioses en el llamado culto imperial. Los pontífices al principio eran unos tíos que cuidaban el puente sobre el Tíber, de ahí su nombre, pero luego pasaron a ser sacerdotes. El jefe de todos ellos era el Pontifex Maximus, que ahora designa nuestro papa. Estos no eran los únicos sacerdotes de Roma. También destacan los flamines, quienes encendían el fuego sagrado a su dios correspondiente, y también estaban los adivinos o augures, quienes buscaban auspicio sobre el futuro en las tripas de animales o en el vuelo de los pájaros. En general, los romanos fueron relativamente tolerantes con las religiones de su alrededor, y hasta tomaron prestados muchos dioses de fuera, como hemos podido comprobar. Por ejemplo, de Frigia llevaron a Roma a la diosa Cibeles, de Egipto exportaron a Isis, y de Persia a Mitra, una especie de dios solar al que al parecer había que sacrificar toros, que es importante aunque nunca llegó a formar parte del panteón oficial. Al ser un culto mistérico, era una religión personal y muchas veces hasta secreta. Este último dios comenzó a hacerse muy popular entre las legiones romanas afincadas en Siria o Mesopotamia, y en la época del emperador Adriano, este culto llegó a Roma. Incluso llegó hasta la India, pero eso es otra historia. El ídolo aquí es un crack. Hay una teoría curiosa que dice que este mitraísmo fue usado por los poderes romanos como un instrumento de cohesión entre los soldados de diferentes nacionalidades, pues este culto estaba basado en autoridad y jerarquía. Lo que más falta le hacía al imperio, vamos. Luego estaba el culto al dios Sol, Sol Indiges primero y Sol Invictus después, que se piensa que su origen pudo ser bastante antiguo. El caso es que Liogaba lo introdujo por el año 220 un nuevo culto solar, el del dios sirio El Gabal. Al final Mitra, Sol y El Gabal se unieron en uno solo, el Deus Sol Invictus. Sin embargo, fue el cristianismo la religión que comenzó a poner nerviosos a los sectores más conservadores de Roma. Y es que mientras que los dioses romanos estaban para hacer favores eventualmente a la gente, el dios cristiano prometía un paraíso eterno donde todos eran iguales. Todos los intentos de represión acabaron generando más adeptos hasta que Constantino I dejó de perseguirles, y Teodosio I convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio en el año 380 con el edicto de Tesalónica, y sus sucesores comenzaron a perseguir paganos, claro. No te cebes, no te vengas arriba. Un elemento importantísimo en las prácticas religiosas romanas era el calendario. Los romanos medían su tiempo en base a la fundación de Roma o también en base al comienzo de la era republicana. El primer calendario romano se atribuye a Rómulo y comprendía 10 meses lunares, de marzo a diciembre, y no tenía días fijos ni numerados. Enero y febrero no existían, era como una especie de tiempo muerto donde no se cultivaba, y sería Numa Pompilio quien los nombrara oficialmente. En total, 355 días. Faltan 10, ¿verdad? Esta gente decidió añadir un mes adicional cada 2 años, el Marcedonius, pero solo lograron liarlo todo aún más.
Horrible, de pena, de llorar. Este desfase dio muchos quebraderos de cabeza a los romanos durante mucho tiempo, hasta que llegó Julio César y en el año 45 a.C. promulgó el calendario juliano. Ahora los años tendrían 365 días y cada 4 años se añadiría un día más a febrero. Sin embargo, un pequeño desajuste pervivió durante toda la Edad Media, hasta el año 1582, cuando el Papa Gregorio XIII promulgó el calendario gregoriano, mucho más preciso, que es el que tenemos ahora. Como podemos ver, los 6 primeros meses tenían nombres de dioses. Luego los demás tenían su nombre de número ordinal. Quinto, sexto, séptimo. Tras la reforma de Julio César, sus partidarios llamaron al quinto mes Julius, y Augusto nombró al sexto Augustus. De ahí que ahora se llamen Julio y Agosto. Sin embargo, no sería hasta el año 321 cuando Constantino instauraría la semana de 7 días como la conocemos ahora, basada en el calendario lunar mesopotámico, y nombrando a cada día con nombres de planetas. Y además este emperador puso el domingo como día de descanso. Vamos a felicitar a un campeón. Los romanos tenían muchas fiestas dedicadas a estos dioses. Podemos destacar las Lupercales, posiblemente en honor a Fauno, ya que se dice que fue este dios quien tomó la forma de Luperca y cuidó a Rómulo y Remo. Lo cierto es que en la fiesta se azotaban a mujeres porque parece que ganaban fertilidad y se purificaban. Por el año 500 esta fiesta sería reemplazada por algo más bonito, San Valentín. Hoy es el día de los enamorados. Además estaban las fiestas del vino, como las Vinalias en honor a Venus o las Bacanales en honor a Baco. Sin embargo, esta última solía hacerse a escondidas, en reuniones secretas, y había crímenes, violaciones, conspiraciones, en fin, que intentaron acabar con ellas. Yo soy abstemio, pero pregunto, ¿ya no uno puede ir por la calle ya borracho en este país? La Saturnalia o Saturnales eran unas celebraciones de corte agrario dedicadas al dios Saturno entre los días 17 y 23 de diciembre. Se dejaba de sembrar, se hacían regalos y banquetes públicos y los esclavos podían ser un poco más libres. Se acabaría trasladando a febrero y reconvertida en lo que ahora llamamos carnavales. Parece que fue Aureliano el gran impulsor del culto al Sol Invictus en Roma, buscando una especie de supremacía de este dios sobre el resto para reforzar su poder como emperador. De hecho, se comenzó a celebrar el nacimiento de este dios el día 25 de diciembre. ¿Por qué este día? Porque era el solsticio de invierno, y lo que en realidad celebraban era que a partir de aquí los días eran más largos. Era el renacimiento del sol. Como ya he explicado en vídeos anteriores, esta celebración acabaría siendo sustituida por la Navidad, el nacimiento de Jesús, y con ello se facilitaba la conversión a esta nueva religión. ¡Ya llegó la Navidad! Para los cristianos ortodoxos, la fecha del nacimiento de Jesús, o fiesta de la Epifanía, es el 6 de enero. Al parecer es debido a que ellos siguen usando el calendario juliano en vez del gregoriano. Nosotros usamos esa fecha para la celebración del Día de los Reyes Magos. En fin, que en los últimos años del Imperio Romano hubo competencia entre el mitraísmo, el cristianismo y otros cultos paganos. Al final, afortunadamente, venció el cristianismo, porque si hubiese ganado el mitraísmo, probablemente estaríamos todo el día matando toros. Bueno, mejor me callo. Tras las guerras médicas, en la que los romanos conquistaron toda la Hélade, muchos filósofos fueron llevados a Roma para que educaran a los hijos de las familias más pudientes. En esta época, muchos romanos, como por ejemplo Escipión Emiliano y su círculo, veían fascinados la cultura helena y soñaban con asimilarla de alguna forma dentro de las costumbres romanas. Otros, como Marco Porcio Catón y los conservadores en general, eran reacios a esta idea. Si ya sabemos que hay cosas que funcionan, ¿a qué esa manía de innovar? Hablar de filosofía romana es hablar de estoicismo. El estoicismo nació de manos del griego Zenón de Citio alrededor del año 300 a.C. Más o menos 150 años después, el filósofo Panecio de Rodas fue a Roma y se hizo muy amigo de Emiliano y modificó la doctrina estoica para adecuarla al pensamiento romano, mucho más pragmático, alejándose de cuestiones metafísicas y mierdas sobre el universo. Es que es de desastre, es que aburren a las vacas. Casi un siglo después apareció en Roma un prestigioso abogado y político llamado Marco Tulio Cicerón, que durante el gobierno de Cayo Mario y Cinna pasó un tiempo exiliado en Grecia y conoció una versión moderada, o ecléctica, de esta filosofía que comenzaría a aplicar en su vida a la vuelta a Roma. Cicerón dotó al latín de mucho vocabulario, sobre todo abstracto, y creó muchas leyes nuevas. Mientras que en la antigua Grecia veían las leyes como un mecanismo para garantizar la igualdad de todos sus habitantes, en Roma la ley solo era un instrumento para poder tomar decisiones valorando si eran justas o injustas. ¡No hay más preguntas, no, señoría! El estoicismo se podría resumir en una filosofía de vida, un conjunto de pautas éticas para vivir y obrar bien, con sabiduría, y sin dejarse llevar por las pasiones, ya que tienden a nublar el criterio y ellos las consideraban como una racionalidad deformada. La idea era que ni la riqueza ni la pobreza, ni la crítica ni la alabanza, ni la vida ni la muerte turbasen al sabio.
Los estoicos no creían en ningún dios, ni en el libre albedrío. Pensaban que todo estaba regido por una especie de ser o logos cósmico, que ordenaba el mundo natural e imponía un destino, el cual había que resignarse a aceptar de la mejor manera posible, es decir, con serenidad, o como ellos lo llamaban, ataraxia. Pero como ya digo, prácticamente todo el siglo I a.C. fue un caos de la leche, con guerras civiles y movidas chungas, y mucha gente abrazó el epicureísmo buscando algo de placer en vida. Fue Lucrecio el encargado de diseminar esta práctica filosófica por la República, aunque el gobierno le paró los pies todo lo que pudo, pues esta forma de ver la vida no les molaba un pelo. ¡Poneros a trabajar de una vez, hombre! Estos epicúreos perseguían la felicidad como fin por medio del placer. Los estoicos, por el contrario, no veían la felicidad como un fin. Para ellos el fin era ser bueno, ético y vivir conforme a la ley natural del cosmos. Esta forma de ver la vida caló mucho en la aristocracia de la época, bastante hasta los huevos de los dioses con aspecto humano y supersticiones absurdas. Por otro lado, un alejandrino amigo de Cicerón, Publio Nigido Fígulo, fundó el neopitagorismo. Estos nuevos pitagóricos se convirtieron en una secta ascética obsesionada por los números y el alma, y al final este pensamiento desvarió con los siglos y acabó integrado en el Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, dando origen a todo lo relacionado con el esoterismo y esas cosas chungas. Yo te paso este huevo en nombre de Dios Padre y Santísima Trinidad, o tutuá, tutuá. Con la proclamación del Imperio Romano en el año 27 a.C. llegó una nueva época de prosperidad para Roma. El epicureísmo perdió muchísimo fuelle y volvió el estoicismo. Fue el senador y filósofo cordobés Séneca, ministro y tutor del emperador Nerón, quien más destaca en esta época. Séneca intentó instruir al joven Nerón todo lo bien que pudo, pero el chaval pasaba del tema y se volvió un poco hijoputa. Hasta ordenó a este filósofo que se suicidase tras una conjura en la que supuestamente estaba implicado. El emperador que sí logró convertirse en un gran filósofo fue Marco Aurelio, y nos dejó obras tan importantes como Meditaciones. Alrededor del año 240 comenzó a extenderse una doctrina filosófica desde Alejandría llamada neoplatonismo. El fundador pudo haber sido Amonio Sacas, pero quien llevó este pensamiento a la fama fue su alumno Plotino. La idea de esta filosofía era reinterpretar a Platón, actualizarse a los nuevos tiempos. Como Plotino cuenta en las Eneadas, solo había un ser, lo uno, que es todo pero nada a la vez, ni siquiera un ser. Es decir, que añade un rollo panteísta a este pensamiento, un dios que está en todas las cosas. Y además dice que de ese uno emanaron el mundo de las ideas, el alma y el mundo sensible, lo material, que veían como algo negativo. Querían llegar a conocer ese bien supremo, esa luz de las ideas, a través de alguna clase de éxtasis místico. Y hay que buscarle Dios porque ya Cristo está casi a la puerta. Porfirio y Jámblico fueron filósofos neoplatónicos que tuvieron una competencia muy fuerte, el cristianismo. Esta religión comenzó a petarlo a bloque en esta época y a desbancar a cualquier pensamiento filosófico que se le pusiera por delante. En el año 354 nació en el norte de África San Agustín de Hipona. Su madre, Santa Mónica, intentó meterle el cristianismo en vena, pero el chaval lo rechazó y se hizo maniqueísta. Sin embargo, esta religión de origen persa que mezclaba cristianismo y zoroastrismo le pareció una pérdida de tiempo. El frustrado chaval viajó a Roma y fue nombrado profesor de oratoria en Milán, donde se interesó por el neoplatonismo. En aquella época estaba el obispo San Ambrosio dándolo todo, y le enseñó al chaval la obra de Pablo de Tarso y otros cristianos, y vamos, el tío se convirtió a la religión de Jesucristo. Una de las grandes preocupaciones de San Agustín fue la idea del mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo si Dios es todo bondad? Este filósofo rechazó la idea maniqueísta de la lucha del bien contra el mal, sino que defendió el mal como la ausencia de bien. El ladrón es malo por la ausencia de bondad, y así todo. ¿Pero por qué existe ese mal o ausencia de bien? Esa es la gran pregunta. San Agustín creía que la clave de esto está en que los humanos somos seres racionales, y para lograr esto Dios tuvo que darnos libre albedrío. Esto es la libertad de poder elegir entre hacer el bien o no hacerlo. Adán se equivocó al comer la manzana del jardín del Edén por usar mal su razón. Pero aquí entramos en una cuestión interesante. La razón es importante, vale, pero ¿y la fe? Para Agustín la fe es aún más importante que la razón, pero de alguna forma intenta reconciliar ambas. Cree para entender, entiende para creer, decía. Él era consciente de su propia existencia y decía que la verdad estaba dentro de nosotros mismos, en el alma. Y esta alma está dividida en tres: memoria, entendimiento y voluntad. San Agustín rechazaba lo material a favor de la introspección. ¡Oigo voces! En el año 368, San Agustín repartió todo lo que tenía entre los pobres y se fue al norte de África a vivir una vida monacal. En el 395 se hizo obispo de la ciudad de Hipona y allí pasó el resto de sus días predicando y combatiendo a donatistas, arrianos y a maniqueos, hasta que 35 años después llegaron los vándalos de Genserico, asediaron la ciudad y San Agustín murió enfermo. ¡Esto es muy fuerte, Dios mío! Y vamos a acabar este repaso por la filosofía romana con una mujer filósofa, matemática y astrónoma, Hipatia de Alejandría. La mujer no desapareció
desarrolló ninguna corriente filosófica nueva, sino que dedicó gran parte de su vida a la enseñanza, principalmente del neoplatonismo. Se dice que entre los múltiples inventos que creó se encuentra una versión mejorada del astrolabio, un aparato para buscar estrellas en el cielo para orientar a los navegantes. A mí la ciencia me encanta. En aquella época, Teodosio I había convertido al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano tras el Edicto de Tesalónica. Mucha gente se convirtió, pero Hipatia quería seguir siendo pagana, y se cuenta que una turba de cristianos asaltaron su carro, la golpearon y la desollaron usando conchas marinas. Una salvajada, pero con mayúscula, pero todos. Parece que unos años antes de este hecho ocurrió la destrucción de la Gran Biblioteca de Alejandría, debido posiblemente a un fortísimo terremoto, y las obras supervivientes fueron trasladadas a la Biblioteca del Serapeo, un templo dedicado al dios Serapis. Más adelante, por el año 400, el patriarca de Alejandría, el copto Teófilo, mandó derribar algunos templos paganos y hubo disturbios y movidas. No se sabe qué pasó con las obras del Serapeo, pero parece que lo saquearon por orden del nuevo patriarca Cirilo, quien parece que sería también uno de los causantes del asesinato de Hipatia. Que es un tipo que se ve demasiado frío, que es un tipo calculador, que va calculando la cosa. Las pocas obras que sobrevivieron fueron usadas como combustible para baños públicos cuando el califa Umar tomó Egipto 2 siglos después. El caso es que allí estaba almacenado el 90% de todo el conocimiento de la antigüedad. Imaginaos la cantidad de obras científicas, filosóficas o históricas que allí se perdieron entre llamas y temblores. Dicen que aquello nos retrasó 3 o 4 siglos de avance en diferentes campos. En fin, ya hemos visto cómo fue esta época en los episodios de Roma. Se avecinaban tiempos turbulentos para el pensamiento en general, y apenas un siglo después, el emperador del Imperio Bizantino, Justiniano I, cerró todas las escuelas filosóficas de Atenas. Y en Occidente, la filosofía se subordinó casi completamente a la religión. Bienvenidos a la Edad Media. Si quieres ver cómo resumo toda la historia de la humanidad de principio a fin, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. Aquí te dejo el nuevo libro que he publicado, y otros vídeos del canal que podrían gustarte. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!